Hola, 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 bonitos preciosos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal su inicio de semana? ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que estén muy, muy, muy bien. Que estén iniciando la semanita con todo. Que les esté yendo muy bien en sus chambas, en la escuela, en lo que anden, en la vida en general. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por ser el primerillo. Muchas, muchas gracias. Te agradezco bastante. Y a las 4, 8, 8 personitas por ahí, 11 ya, quién sabe cuántas. Tengo hambre, y tú también, también. Y luego me pinté mal la cara, como que me hice un ojo diferente. Siento que un ojo se me ve más abierto que otro. No sé, siento que un ojo se me ve. Ahorita que me estaba viendo en la cámara dije, chale, creo que me pinté raro porque como que tengo un ojo más grande que otro. ¿Quién sabe? ¡Hola, Abner, bebé! Te faltó el hola, mi amorcito preciosa. Hola, bebita. Hola, te amo. Hola, ya casaste conmigo. Hola, un montón de cosas nomás. Hola, Astor Rascuacho, ¿me lo vas a escribir, Abner? Así, así, todo X. Todo X, me lo vas a escribir. Te invito. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, please. Ay, Dios mío. No, hombre, nada. Sí, por favor. Invítenme a comer, please, 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 please. Se los agradeceré inmensamente. Unos taquitos. Hoy es lunes de taquitos o una. Que sea, una hamburguesa. Unos taquitos o una hamburguesa son siempre muy bien recibidos. Siempre, siempre, siempre súper bien recibidos. A ver, te amo, Ray. Y sigo esperando la carne asada. Ay, hola, mi hermoso. Hola, preciosito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Davidcito? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Iván? ¡Qué milagro verte por aquí! Al fin llegamos otra vez. Pues tú que no vienes. Tú que no vienes, Evito. Tú que no vienes. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si no vienes? Chala, Thumper. Si es gente real, ¿eh? Si es gente real. A ver, Abner sí me puso ya algo bonito. O nada más me dio por mi lado. Así de, ah, sí, pinche vieja. Ah, sí. Ah, sí. A ver, uy, Oden, buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Yo te invito todo lo que quieras. ¿Ojito? Todo lo que yo quiera. ¿Qué tal? Te invito a hamburguesa. Tengo dinero. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Ya les pagaron o qué? Según yo, mira, yo sé, por ejemplo, lo que Abner repagan los viernes. Y pregúntame si me ha invitado a una hamburguesa. Pregúntame si me ha dicho, bebecía, yo te invito a una hamburguesa. No, ni madres. No, ni madres. Nadie te da una hamburguesa. ¡Alice! ¡Mincha Gaming! ¿Cuándo vienes a visitarme? Ay, mejor cuando me invitas. ¿Cuándo me invitas? Ahí al bello puerto. Al bello puerto de Acapulquirri. ¿Cuándo es el día? Yo como 40 hamburguesas. ¿Pero qué? De las chiquitas. De las que son como. Como sliders, esas dices. Que yo no, me va a quitar mi kill. Ah, no. A ver, que el Elías me acompañe, porque si no. Está por aquí. ¡Hola, madre! ¡Hola, Denis! ¡Hola, Tamazongo! ¿Cómo estás? Ya acabaste de chambear, ya eres libre. ¡Hola, Edu! ¿Cómo estás, manito? Igualmente, precioso. Que tengas un increíble inicio de semana. Espero que todo esté increíble. Todo muy bien. En la chamba. Todo súper duper. Que todo esté. Súper duper. ¿Esto es real? ¿Por qué brinco? Maldito que espía, mientras estoy donde la. Pues tú, ¿para qué lo compartes? Que no ves que si lo compartes me aparece. Eso es muy obvio, muy obvio. ¡Ojito! Convertirte en colaborador. Ni lo bailé bien, a ver si sale otra vez la alerta.
Aníbal, ya que, hola Armandito, ¿cómo estás? Anda en la casa, muchas gracias, igualmente para ti. Ay, mi Edu, hoy me puse a sacar un montón de ropa que necesito ya. Ahí está. Vamos a ver si la puedo bailar otra vez súper bien ahora sí. Gracias, mi Jonathan hermoso, por esa collab. Muchas, muchas gracias, bonito. Te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Hola, León, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Grigi. ¿Ya acabaste tu día? Aquí hay gente. Acabaste tu día, tú deberías bailar cada que, no, mi co. Pues no me dices qué día es. Hola, Jesús Omar, ¿cómo estás? GPI, a miedo a caer en protección de rango. ¡Ay! No, 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 sí. Sí le damos, sí le damos. ¡Hola, Luisito! Pero si comparto el tuyo también, pues sí, güey, pero no va a salir el mío si estoy en stream. Uy, no, güey, quién sabe qué trae. Ya esté mi plaquita morada. Ya esté mi Your plaquita airdrop is morada. coming. Siento que este güey de cerquita ayer lo renové. Pero es que no sonó. Entonces, si no hubo canción, no hubo collab. ¡Hola, Uri! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Estaba por aquí. Yo lo escucho. Enemy down. Enemy eliminated. Ahí está. ¡Ay, no! Les dije que lo escuchaba. Ahí está. ¡Listo! Bueno, es mi insignia. Luego vemos cosas. Luego, el Memoy dice que sí y no hay ni escuela. Entonces, una ya no sabe. Hace mucho frío. ¡Ay, sí! La verdad es que ustedes, si está lloviendo y así horrible, lavarían en su coche. Es que mira, la neta, mi coche está horrible. Está súper, súper lleno de tierra. Y con eso de que ha llovido, pues se ve horrible. Se ve como todo moteado, todo manchado. Pero pues es porque ha llovido y entonces la tierra y lo que sea. Entonces, no sé. No sé si debería lavar mi coche porque sé que va a llover otra vez. Sé que voy a llover otra vez. Voy a cancelar mi collab. ¡Ay, sí, ya lo hiciste! ¡Ya lo hiciste! Te importó muy poco perder como casi 100 semanas de racha. 23 meses. Ay, ¿qué onda, Julito? Oye, conseguí una confi de la Maddox. Y dice que está muy buena, ¿eh? Dice que está muy buena. ¡Hola, Elías! ¿Cómo estás? Dejen que vale a mi comen. A ver. Pues mi día no fue tan bueno. Empezando desde el sábado que pasaron varias cosas que pensé que podrían pasar. O sea, ¿ya habías pensado que esas cosas podrían pasar y sí pasaron? Báilame. Ay, este niño, báilame. Gruñeme, gruñeme. Mejor dime, gruñeme. ¿Qué pasó, Abner? ¿Por qué esas caritas? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Yo tengo confianza de la. No mames. Cristian López, eso es real. Hey, mano, esto es real. Esto es real. Hey, Chris. Thank you so much for those 10 stars. Love you. Hey, how you doing? No, las clases de TikTok tan feas y No, no era de TikTok. ¿Qué pasó, Jesús Omar? ¿Por qué estás tan enojado el día de hoy? ¿Por qué andas tan de malas? Dime, ¿por qué el A y por dos? Sí, le dije con esa intención de. ¡Gríñeme! ¡Hola, Barcito! ¿Cómo estás? No, jamás me imaginé que pasarían. Que no las puedo decir aquí si no me banea. Jamás pensaste que pasarían. Ok. Hijo de tu madre, sí leí lo de Mireya y lo de Rosy, cabrón. Sí lo leí. Eso te pasa por no leerme. Pues es que me llegan muchos mensajes. Me llegan muchos mensajes. Una, ¿qué culpa tiene? Una, ¿qué culpa tiene? Yo que quiero leerlos a todos, pero pues no me doy abasto. Y luego me matan. Y luego me matan. Me sacaste la compi de un video de 20 estrellitas. Face. Ya ni quieres jugar con ¡Hola, Arlando, bebé! ¡Hola, bebecito! ¡Claro, pero!
Yo cuando dije exactamente, Chris, no quiero jugar contigo. Jamás, jamás. Son palabras que no han salido de mi boca, bebecito. Yo siempre te digo, y mira, ahorita está, si quieres jugar con nosotros, BR, bienvenido seas. Porque yo no juego mucho a buscar y destruir. O sea, me iría fuera de stream, pero dentro de stream no tanto. ¿Qué pedí yo con el perro y su fundillo, Valesta? ¿Qué onda, Marquitos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ellos sí me bailan. Te mando un WhatsApp porque es muy fuerte. A la madre. Ok. Ay, gracias, porquitos. Muchas gracias. Es cierto, Chris, la vas a enojada conmigo. Ay, qué mentirosos. Hola, Josecito. Hola, Isra. No, pero sí, o sea, luego los veo conectados y los invito y ni me aceptan. Pero está bien, yo sé. Yo sé que estaban ocupados así. ¡Hola, Bruni! ¿Cómo estás, bonito, hermoso? ¡Bienvenido, Bruni! ¡Saludos, Ramón! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pati, hermosa! ¡Bienvenida, bonita! ¡Bienvenida, prevestida, hermosa! Bueno, o sea, ese bueno es sí. Ellas bailan para dar mi collab de One. Ellas bailan, ellas menean la colita. Bueno, no sé, la neta no sé qué hagan por una collab. Yo te invito y dices, asco el BID. Tú me invitas y ya invitaste a alguien más. O sea, son grupos de tres en jugar BID. O sea, ¿sabes que jugar de a tres BID es igual a jugar en equipos con gente muy pro? Y aparte, Siempre me va mal porque es server NA. A mí jamás me invitaste. ¿De qué? A ver, espérame. A mí jamás me invitaste. Mira, Valeria, por eso eres mentirosa y bandida. Yo no soy mentirosa ni bandida. A ti que te encanta decirme así. Eso sí, dejo que me mire. Ahora, porque ¿a qué hora sales por el pan? ¡Ay! A la hora que tú quieras que yo salga por el pan, a esta hora salgo. ¡Hola, zorrita sírvela! ¿Cómo estás? Bienvenido, preciosito. Ahorita... Ay, ¿qué andaba haciendo? Andaba haciendo algo importante. No, luego los invito, les digo, luego los invito y ni aceptan. Y me dicen, ay, no, ahorita no. Abner. Ay, qué tos, cita tan fea. Pero sí, si le ofrezco a tu mamá 3 vacas y 5 pollos por ti, ¿crees que acepte? Su madre. Yo esperaría que no. Claro que sí, Bruni. Claro que sí. Yo encantada de la vida. Ahorita andamos jugando un poco de BR. Quien quiera guste. Vamos a jugar. Así te presto la H. Sí, ahorita yo voy a salir. Y ya, si quieren jugar conmigo, me dicen. ¡Hola, Robertito! ¡Qué milagro precioso! ¡No manches! Esto sí es un verdadero milagro, ¿eh? Si por invitar te refieres a los mismos, pues sí, ¿verdad? ¿Cuál invitar a los mismos? Es que siempre les digo y me dicen que no, que ahorita no, que al rato. Y pues casualmente los mismos pues son los que están conectados. Pues me solicité ni modo decirles, no, tú no. Y la vez que les dije, no, hasta que es una escuadra diferente, me dejaron plantada. ¡Plantada! A mí siempre Julito siempre me invita cuando le dé B y D. ¿El Julito juega B y D? Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás, chiquita? ¿Ya comiste? No, solo medio comí como a las 2, más o menos. Perdón por perderme mucho perdón. Juro por la garganta no volverlo a hacer. Por favor, Robertito. O sea, ¿qué pex? Meses de ausencia. ¿Tú qué te crees? Que yo voy a estar aquí muy tranquila esperando a ver. Yo creo que sí acepta. ¡Ay, por 10 vacas! Yo juego todos los modos, ¿vale? Oh, pero ¿cuál es tu favorito? Debe haber uno favorito. O sea, luego me dices que ya estás harto de MJ y que te vas a ir a BR a subir. Y luego BR ya no. Y entonces otra vez rank. Aquí ya ni me topan. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo andas? Siempre juegan con los donadores de estrellas. Uno que es pobre, no sé qué. ¡Ay, qué mentiroso! ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta mentira! No es cierto. Punto caliente o dominio. Punto caliente o dominio. Y entre esos dos, mi favorito es Bade. A mí me da ansiedad Bade. A mí me da mucha ansiedad Bade. Mucha. Porque ni soy buena, ni nada. Mínimo, y si me rajan, me desespero. Si me rajan, me desespero bien rápido. Punto caliente. ¿Verdad que es bueno? ¿Verdad que es bueno? Si es que luego en dominio, si no capturan él. Ayer le gané en un contra todos a Julito, creo que...
Creo que estaba junto al Marquitos en la cuenta. Ah, entonces sí. No, no sé. No sé, maybe sí. Marquitos juega la cuenta de Julito. Lo sabía cuando me gritabas. Hola, pasitos. ¿Cómo? Yo pienso que la balsa le vale dos gallinas. Cállate, mugroso. Cállate, ¿cómo que dos gallinas? A mí de apenas estoy agarrando maña. Es que es muy táctico, ¿no? Como el panchito táctico. O sea, si es como, o sea, no es tan de aventarte a lo estúpido. Si es como de pensarla, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Marquitos, que va a jugar mi cuenta. Pues no sé, eso es lo que dijo el Lelic. Eso es lo que dijo el Lelic Tolicón. Que andaba jugando tu cuenta. Y como la otra vez me dijiste que jurabas por Chuchito que no eras tú el que estaba jugando cuando según jugamos BR, pues ya, entonces sí es cierto. Marquitos juega la cuenta de Julito. Denise lleva la bomba y yo cubro. Sí, yo juego contra él y le doy pipi por su fundillo. Ahí me da ansiedad BD en las scrims, pero se me da bien. BD, pero también, o sea, ¿juegas con sniper BD? Es que todo el mundo juega con sniper en BD. Todo el mundo juega con sniper en BD. Y su madre. Trae el. Airdrop is coming. ¡Qué camperito, güey! ¡Hola, Jesús! ¿Cómo estás? ¿Pero qué para qué va a dar mi cuenta si yo su? Pues no sé, tú fuiste el que dijo que no era tu cuenta. Depende, si nadie el equipo lleva, yo lo llevo. Pero normalmente voy con la cucu para no fallarle. ¿A poco con la cucu? Órale, una vez me equipé una 117 y me fue bien. Es la que tengo ahorita en mi armamento para Baby. Una 117. Porque. ¡Ay! No, 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 no. Porque me dijeron que era bastante buena la 117. Pobrecito. A ver si no se lo rajan. ¡Ay! Trae la legendaria. ¡Uy! Aunque no le lleguen por la ventana, todo está bien. Que no le lleguen por la ventana. Así, así estaba el que me mató a mí. Así estaba el que me mató a mí. Esa vez la presté, no recuerdo para qué. No lo sé, Julito. Parece falso. Qué chulo outfit. Ay, hermoso, muchas gracias, bonito, te agradezco tanto. Y fíjate que casi nunca uso esta blusa, pero pues. ¡Ay, salte, salte, bebé! Tengo que tener chance de entrar a mi cuenta del Jafet, pero ahorita sí me la habían esperado. Yo también. ¿De qué? Si la cucu está up, pero le voy a enfermitos que van con su chopper, ojo, que yo llevo una R9 siempre. Es. Grita muy feo. No me creas. No lo sé. Te iba a escribir y te andaba buscando en WhatsApp, me fue la onda. Mi zorrito ciruela. Vaya, pues a ver si Chris está. Y el Chris está. A mí me gusta la M13. A mí también me gusta la M13. Me quedé con muchas ganas de jugar la M13. La M13. ¿Cómo se llama esta? Contract accepted. ¡Ay! La del conejo. La del conejo. Me quedé con muchas ganas de jugar esa, la del conejo. A ver, el Pancho y Abner. Hola, Josecito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Steve, ¿cómo estás, bonito? Bienvenido. Espero que estés muy, muy bien. Ah, te digo, la M13 del conejo. Esa me quedé con muchas ganas de. Pero. Ah, chinga, yo no le hice nada. ¿Cómo que error en red? ¿Cómo que error en red? Yo ni jugué. Accepted. Ahí está. ¿Qué pex? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora resulta que todo mundo tiene un espectre. Todo el mundo tiene un espectre. A ver, yo tengo. ¿Cuál tengo de espectre? A ver, espectre. De espectre tengo este. Ay, qué feo. No, me olvido, a lo mejor. Mejor no. Mejor no. Está medio feyolito. Está. Listo. La M13 mítica, no sé, como que nunca me adapté a la mira. ¡Hola, Memoy! ¿Cómo estás?
Bienvenidos, bienvenidos todos. Ya te dije que hoy todavía es muy bonita. ¡Ay, qué nada! ¡Ay, me está choreando mucho la playera! Eso nunca me la tujaba con la de botcito. Ah, de tan humilde. De la cabeza está chida. ¿Cuál calabaza? Los ricos humillando. Pues sí, un poco. Uy, ¿escuchaste? Uy, qué rico. ¿Qué pasó, Tomasonguín? ¿Qué pasó? Pero ahorita que saqué estos pantalones, la neta me dan ya unas ganas de sacarlos. Estos. No sé, como que no me gustan. Y el otro día andaba muy de curiosita yo en la tienda de ropa. Y aquí tu compañera empezó así de, ay, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Santa madre. Acabó en 23 mil pesos todo lo que quería de ropa. Pero dije, ay, no, güey. Jamás. Jamás. Ya vengo. Si ni usaste el M3 en mi tía, ¿cómo te vas a adaptar? Algún tiempo, cuando jugaba con David, ahí la usaba. Hubo un tiempo donde sí la llegaba a usar. Y como está lindo, horrible, horrible, no, de verdad, no sé si vale la pena lavar el coche, porque está muy feo, está muy, muy, muy feo. Mi coche ahorita de por sí está como lleno de polvo. Y vi que es cuando tiene polvo y luego llueve, que se quedan como gotitas, como de mancha, así está todo el coche. Yo así como, güey, me choca verlo así. Ya te lo mandé, pero es mucho texto. Vale, Villita, ahorita los chicos, no acabando, es chimpada con más calma. Que empiezan, ya viste. Ya cambié a mi chiquita mamita Rivers por alguien más, vale. ¿A quién? ¡Ay, mi almita, cómo estás, preciosa! ¡Ay, vale, cerrito! No te la mandé, solo quita el audio, que si lo lees y escuchas me estoy dando a banear. ¡A la madre! O sea, trae palabras sensis. Dímelo a mí. Ayer se veía como harta tierra. Sí, no manches. ¿Qué día? El sábado. Ah, en el baby shower, les decía. En el baby shower, no manches. Una de viento, pero cañón. Como 2 cuadras para allá, sobre eje 5. Tú ubicas, tú más que nadie ubicas, Julito. Sobre eje 5 se cayó un árbol. Así. Árbol tal cual, así, arriba de un árbol, de un coche. Y hoy presencié un choque. Mi mamá y yo fuimos a comprar unos regalos. Y ya fuimos. Y justo cuando estábamos así, atrásito del coche, de un coche que le chocan al de enfrente. O sea, fuimos como las segundas en la fila de presenciar el choque. ¿Cómo seleccionaste ese lobby? Ah, es que viene con el espectre mítico. Bastantes palabras sensibles, ¿ok? Ok, lo voy a tomar en cuenta. Yo muy feliz, a ti te quedan todo. ¡Ay, mi almita! No sé, como que no me acostumbro tanto a este color. Siento que como que no me encanta. Por una chica llamada Francisca Esteves. ¡Nombre, 10 de 10! El barquito. La verdad es que en Iztapalapa no hay árboles. ¡Ah, cómo no! ¡Ah, cómo no hay árboles! ¿Cómo que no hay árboles? Yo vivo al lado de puro árbol. Puro árbol vivo al lado. Está bien feo. Y luego hoy se pasaron, les digo que ya a diario muevo mi coche porque mi mamá le gana en el lugar. Mi mamá, muy señora, ay, ya sé, yo siempre, a mi mamá tiene un, es que no es un lugar suyo, digamos, de los árboles que se cayeron. Es que está horrible, el aire estos días estaba horrible. Y aparte era, como dice Julito, o sea, era como, no sé, como era aire, pero como aire sucio, se levantaba un montón de tierra. Pero a ver, ahí les voy a contar cómo estuvo. Les voy a contar el choque y necesito que ustedes me digan de quién fue culpa. Porque yo no tengo ni idea de a quién yo le daría el... De ese viejito pelear el lugar de estacionamiento. ¡Ay, ya sé! Sí es de viejitos. Pero es que no hay lugar. Mira, te voy a enseñar. ¡Ay, yo lo quiero! ¡Ay, qué padre! Pero no me la compraría porque está muy cara y ni la uso. Y soy re güey. Ahorita no hace el que chocó. Cuidado con el aire. Ay, no, sí tengo mis buenos. O sea, gracias por el cumplido, Julito. Pero tengo mis buenos kilitos de más que no me llevan. No me llevan tan de aire, ¿eh? Mira, te voy a hacer un diagrama. Para que tú puedas guacharle lo del choque, ¿ok? Porque si no, no me doy a entender. ¿Dónde está mi borrador?
O un papelito. Ahí voy. Ay, güey, voy a usar uno de... No. Es que es uno de aromas. Me gustan los de aromas. Ah, mira, justo con un pedacito. Mira. Te voy a explicar cómo estuvo el choque y tú me dices quién tenía la culpa. ¿Okay? Ok. Es una calle así. Sí. Yes. ¿Sabes dibujar? Es que según yo, los dos tuvieron la culpa, pero... Get some rest, soldier. Madre. ¡Ah! Bueno, el que dio el golpe. Hola, adiós. Ese es un gato. No, es que esto no, justo esto no. Ay, no. Charlie. ¡Hola, Domilio! ¿Cómo estás? A ver, déjenme... Ahí está. Ok. A ver. Entonces. Estamos explicando el funcionamiento de este... Bueno, vean esto mientras. A ver. Entonces. Ahí les va. No es un gato. Esta calle, esta... Es de doble sentido. Ok, esta es de doble sentido. Ok, esta de acá es solo sentido para acá. Y esta de acá es sentido para acá. Ok, y aquí hay como un camellón. O sea, aquí hay cositas. Ok, o sea, pero los coches se pueden quedar aquí en medio. Eso es importante. Los coches se pueden quedar aquí en medio. Ok, entonces. Este sentido va para acá, este sentido va para acá, y esta calle es de doble, ¿ok? ¿Se entiende el dibujo? ¿Se entiende el dibujo? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ok, ahorita lo veo a mi Brian bebé. Entonces, mi mamá y yo vamos a jugar. Espérenme. No se entiende el dibujo. Ay, no, sí se entiende, nada más me están cuenteando. Nada más me están molestando. Sí se entiende. Bueno. Entonces, esta es calle de doble sentido. A ver, otra vez. Les voy a explicar cómo estuvo el choque y ustedes me ayudan a determinar quién tuvo la culpa. ¡Hola, Dani Marroquín! Entonces, esta, la grande, es una calle de doble sentido. Para acá y para allá, ¿ok? Y esta es acá. Entonces, mi mamá y yo estábamos justo aquí. ¿Okay? Y el choque pasó acá, ¿ok? Entonces, el choque fue... Justo en este punto. Y es importante este punto. Ahora, el choque se dio entre un coche que venía en este sentido y un coche que se quedó justo aquí. A la mitad de la calle. Este coche iba a dar la vuelta para acá y este coche iba derecho. ¿Ok? Entonces, nos tocaba a nosotros el siga. Eso quiere decir que nos tocaba para acá. Pero, como los de acá pueden venir acá, como este güey pueden venir acá, pues el que chocó se quedó aquí parado, aquí paradito, así, ahí no, ahí se quedó así estorbando. Entonces, como se quedó estorbando, los que veníamos de acá no podíamos pasar. Entonces, este güey, al ver que se quedó estorbando, lo que hizo fue que cuando empezó a fluir este sentido, malamente, se lanzó. Pero, ay, güey, espérenme. ¡Ah! Ya estoy bien lejos. Airdrop has been delivered. Espérenme. Ya. Ajá. Entonces, el choque se dio entre uno que se dio la vuelta de acá, que se quedó estorbando aquí para irse acá, y uno que venía derecho.
Pero donde viene la culpa es porque como esta calle es de doble sentido, hay semáforo que da el sentido para acá y sentido para acá. Entonces, los dos se pasaron el SIGA. Los dos se pasaron el SIGA porque estaba el SIGA para acá. Estaba el para acá. Estaba el sentido para acá. ¡Ay, no, Francisco! The airdrop is coming. Se va, ayúdame, Val. A ver, espérame. Ay, espérenme. Déjenme, voy por Panchito. Entonces, de tránsito. Ahí la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tiene la culpa el culpable? No, pero es que los dos se pasaron el SIGA. Los dos se pasaron el SIGA. O sea, a ninguno le tocaba su SIGA y los dos se lo pasaron. Entonces, como ambos se lo pasaron, pues chocaron. Los mensis, si se pasan el SIGA, entonces no es culpa de nadie. Pero pues los dos se lo pasaron. Yo digo que sí es culpa de alguien, ¿no? ¡Qué bonitos dibujos! ¡Hola, Fer! Tiene la culpa el culpable. A ver si llego hasta allá. ¿Hay mejorita ahí? Ay, el Misa sí ve por él. Dios los abandonó. Para dibujar eres buena en Cotval, sí, sí. Tiene la culpa el gobierno por las calles culeras. Sí, también. También lo tiene. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The airdrop is coming. No quisiste decir que se pasaron el alto. O sea, bueno, ajá. O sea, se pasaron el SIGA, mi SIGA, que no era su SIGA, ¿sí? Sí. Bueno, sí, se pasaron el alto ambos. Ambos se pasaron el alto. Ambos dos se pasaron el alto. I got shot. Sí, así. Lástima que no estudia los reglamentos de tránsito, te fallé, Val. ¡Ay, no! Liu, tiene la culpa tú por poner nervioso al que estorbaba. ¡Yo no hice nada! ¡Hola, Gustavito! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Te mandé más contexto complementando el chisme. ¡Ojito! ¡Hay más contexto! ¡Hay más contexto! ¿Yo por qué tuve la culpa? Aparte, mi mamá iba bajando y mi mamá es la persona más nerviosita manejando. Get some rest, soldier. Engaging the enemies. Enemy down. Mi mamá es la persona más nerviosita manejando. Es que es muy fuerte. Ay, grillito, ya hasta me preocupaste. Ya hasta me espantaste. Uy, no traía nada. Es una cosa para no contar las cosas. Pues es que ando en media partida. ¿Y tu mamá le gusta la asesina? Sí. Pero ella no le pone crema. No sabe lo que se está perdiendo. The airdrop is coming. Mi mamá no le pone crema a la asesina, entonces no tiene idea de lo que se pierde. No se lo olvide. ¿Pero qué es, Bebito? ¿Qué es? ¿Es un audio? ¿Es un audio, bebé? Madres. Ay. Voy. ¿Juegas el MJ? Sí, bebito, justo, sí. De hecho, creo que juego más MJ que BR. Dile que venga y le doy un tour a la zona de... ¡Ay, yo quiero! ¿Pero si le ponen crema? ¿Pero si le ponen crema, verdad? ¿Si le ponen crema, verdad? Get the dog tags. ¡Ah! ¡No! Enemy eliminated. Chip terminal is almost ready. Engaging the enemy.
has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The airdrop is coming. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle. Engaging the enemy! Don't give up. You can still return to the battle. Airdrop incoming. Yo no sé, pero me perdí. ¿Por qué? Porque... ¡Ay! Oye, Dom, ¿qué crees? No sé si se pueda. Yo creo que sí. Compré un curso de... De lo que quieres que estudiemos. Compré un curso, pero no sé si primero lo tengo que tomar yo para podértelo mandar. No sé. Maybe. Solo no lo lees en voz alta. ¡Hola, Freddy! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Y eso? ¡Qué milagro! Tu mamá me cae muy bien, no sé por qué. Mi mamá es bien chida, bien chida, la neta. No es porque sea mi mamá. No es porque sea mi mamá, pero es bien chida. La amo. La amo con todo lo que soy. ¡Ay, baby! Reloading. ¡Ay, bebito! Holographic decoy is released. Bebito, muchísimas gracias, mi bro, bebé, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, no tienes una idea. Muchas gracias, bebito. Muchas gracias, precioso. En serio, te la agradezco demasiado. Muchas gracias. Sí, pero de rancho, esto también es de rancho. O sea, ¿no creen que la crema es crema pura o crema lala? Es de rancho, tiene que ser de rancho. Lo único que sé es que los dos están infraccionados, ya que los dos se pasaron el alto. Justo, o sea, creo que aquí no hay uno que tenga como que más culpa que alguien, porque los dos tuvieron culpa. Me encantó mi Brian, bebé. Muchísimas gracias, hermoso. De verdad, muchas gracias. No me pasa esto, yo sé que podemos estudiar en las noches por Discord en algún lugar donde se pueda compartir pantalla. ¡Ájalo! Pero es que, ¿sabes qué? No sé si los puedo tomar ya, porque se van desbloqueando conforme voy avanzando. Y apenas voy a acabar ya apenas los módulos básicos de Excel. Y esos son como cursos extras del certificado de Excel. ¿Cursos? Ajá, justo. No lo sé, siento que deberás probarla de acá. Es que esta es como muy densa. No es como... La crema comercial es como muy líquida. O sea, si la bates, es como muy líquida. Esta es como muy espesa. Si crema agria con tortillas hechas a mano. Crema, a mí, ¿sabes qué, mi mamá? que no llegue el taurino venizaje porque van a empezar... ¡Guácala, Valeria! ¿Qué te pasa? ¿Por qué comes eso? Me maman las tortillas con... con mayonesa. O sea, ubicas una sopita aguada. Una sopita aguada como de estrellita, munición y así. A ver, déjame leer el de grillo. ¡Ah, su madre! A ver, lo voy a leer rápido, ¿eh? Lo voy a leer rápido el de grillo, pero está, o sea, ve esto, está grande. Entonces, me va a tardar. Time for the mission. Get ready. Güey, el señor del pan nunca ha pasado cantando la de el panadero con el pan. Nunca había pasado ese señor. Y justo cuando hago stream, tiene que venir el señor con esa canción. Para que me eche la mano con algo. ¡Ay, es para lo del OBS, bebito! ¿Es para lo del OBS? ¡Ay, Grigi! ¿Hasta dónde voy? Está... ¡Qué pex! Está cañón, ¿eh? Hasta dónde voy está cañón. Se ve bien chido ese skin.
Pero al Panchito nunca le va bien con ese skin. Al Panchito le va mal con el espectre. Engaging the enemy. Enemy down. Reloading. Enemy eliminated. Get the dog tags. Uy. Dog tags have been scanned successfully. No he visto nada tan normal. No, para nada. Para nada. Y pobrecito de ti, no manches. Yo no podría. Yo no podría. Hay skins al... Ya sé, hay skins con las que... Por más que te las pongas, no sale. O sea, no... Por más que tú las uses y todo. Oye, ¿cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Ve, hay un montón de cosas. ¿Cómo entro ahí? Yo quiero esas cosas. ¡Ábranme! ¿Cómo entro ahí? No, 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 no. ¡Hola, Lisbeth! Pío Pío dice: ¡Ay, hermosísimo! Chip terminal is almost ready. Get the dog tag. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The safe zone is collapsing. Consigues el número, pero aparte es un código. ¿Y cómo consigo esos? Los encuentras dentro de la nave. ¡Hola, Beto! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Betín! ¡Ay, yo quiero eso! ¡Yo quiero ese super! Aquí ya no es. ¡Enemy is near! ¡Changing mag! ¡Engaging the enemy! ¡Enemy down! ¡Enemy eliminated! Changing mag, cover me. I'm savage. Está buena para... ¡Uy! ¿Tú crees? Los números están en placas de colores. Es uno rojo, amarillo. Placas de colores, ok. Placas de colores. Placas de colores. The airdrop is coming. ¿Aquí? No. Placas de colores. ¿Ocho? ¿Eso? ¿Ocho? The revived flight will arrive in 1 minute. ¿Ese? No. ¿Nueve? Airdrop has been delivered. Otros dos más. ¿Están de este lado? Nunca había visto eso. No sabía que había truco. Busca los números. Están tirados por el pasillo en la sala de... ¿Por aquí? ¿Por, en este? ¿Por aquí? Ay. O sea, ¿pueden estar en cualquier parte de aquí o solo están ahí? Y los colocas por orden de puerta. Ay, Diosito. A ver. Pueden estar del otro lado, ¿verdad? O tienen que estar aquí solamente. A ver, este ni sé. ¿Este es cuál? ¿Amarillo? ¿Amarillo ese? Amarillo 9. Okay. Amarillo 9. 8. En la cabina. O sea, aquí. 4. Y el azul. Azul, azul, azul. 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 ¿Dónde está el azul? Rojo. Verde. The airdrop is coming. ¿Dónde está el azul? Ah, ¿son 03? ¿Y cómo? ¿Dónde meto los números? ¿Dónde ingreso los números? ¿Cómo me meto aquí?
Aquí, aquí, aquí. A ver, es 4, 9, 8. ¡Oh! ¡No manches! Nunca había entrado aquí. Está bien padre. Chingos de cosas, chingos de cosas, chingos, chingos, chingos de cosas. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Está bien padre esto. Vente, Apner, bájate, bájate. Ay. Wow, no sabía que eso existía. Está bien padre. Parece niña con juguete. No, no más. Es que nunca la había usado. Nunca la había usado. Aguántenme que ando luteando. Yo, espérenme, espérenme. Hola, ¿cómo estás, Chester? Bienvenido. Hola, Rami. ¿Cómo está el bebecito Rami más bonito de todo el mundo? ¿Cómo estás, Rami? Bienvenido. Bienvenido a este tu stream, Rami. ¡Mi Brian, te amo! ¡Mi Ismael! Mira, Brian e Ismael, los amo. Digo, ya saben que yo los amo con todo mi corazoncito, pero ahorita que me enseñaron mi nuevo juguete, la voy a ir sobres por el código. Ah, sí, cierto. Sí, termino de verlo, a ver. Y dice... Airdrop has been delivered. Ay no, ay no, ay no. Ay no, grejito, no manches, es que... ¡Ay! ¿Cómo que no te creo? Pero continúa, ¿qué dices? I need heavy ammo. ¿Quién dijo que necesita munición? ¿Quién? The revived flight will arrive in 1 minute. Thanks. ¿Y tú cómo estás, Val? Muy bien, muy, muy, muy bien, Rami. ¿Y tú cómo te cuentas? ¡Hola, Uzi! Uzi. Uzi, Uzi. Uzi. Uzi, Uzi. ¿Cómo estás, Uzi? Ya no tengo pila. ¡Hola, mía, su hermosa! ¡Hola, Joaquín! ¿Cómo estás? Madre mía. Ay, ¿por qué avientan el chopper? Lo avientan bien, me siento. Dale. Chip terminal is almost ready. Ay, mi... una lota. Estrellitas. Mi Rami. Ay, güey, pues... ¿Cómo puedo hacerlo? Ay, ya, todo muy bien de mis ojitos. Pero hoy me marqué. Oye, hace mucho que... Imagínate, yo extrañaba este pestañón. Porque mira, según yo, sí tengo las pestañinas grandes. Ya se ve más, ya se ve más blanquito, viejito. Todavía no está el 5. Ay, sí, sí. Sí los uso a veces. Es que luego, en la mañana los usé todo el día porque estaba haciendo mi curso. Y aquí ya me dolía, ya hasta me dolía. Porque no sé jugar, ¿verdad? Porque ya descargas, ya no tienes instalado el juego, Azu. Es por eso. ¿Cómo te voy a ayudar si ni siquiera tienes el juego? ¿Me explicas? ¿Cómo le haría? ¿Yo? Porque te digo yo y no. Y te dicen otras personas y ahí sí. Su madre, su madre. Vámonos, vámonos, vámonos. Junta al Pancho. Airdrop has been delivered. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy down. Buena. Dile a Mike que no se burle. Ah, oh, okay. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, Memoy? Oh. Get some rest, soldier. Engaging the enemy. Enemy eliminated. Changing mag. Cover me. Ahí está.
Ya quería escaparse. No, hombre, ya lanzaba el tendedero ahí. Ya te atiende tu ojito. ¡Ya, amigos! Ya mucho mejor. Digo, no bien al 100, pero mejor. ¡Mi Isaac! ¡Muchas gracias, mi hermoso! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi Isaac! ¡Mi hermosito! ¡Muchas gracias, precioso, por eso! ¡Ay, tú crees! ¡Ay, tú crees! ¿Tú crees, Isaac, bebé? ¿Te gusta mi blusa, Azu? El drop is coming. Oh, Azu. I'm hot. Enemy eliminated. Skill ship ready for upgrade. Airdrop has been delivered. Todo bien, todo bien, todo bien. Yo que ni la top. Get some rest, Y conste que yo le dije a Azu, oye, Azu, ¿a quién prefieres? Ándale. Esto es un desfile para su bebé. Es que está como muy chido. Que me gusta. Es que estos pantalones no me gustan. Siento que me hacen ver Ay, no sé. ¿Que se te marque así la espalda es de gorda? Pregunta seria. ¿Que se te marque así la espalda es de gorda? ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ay, estoy modelando! Porque no me dejan. En mi defensa, ¿qué? ¡Hola, Mike! ¿Cómo está? Le robaron una bala. No, es que estos pinches pantalones. Digo, o sea, sí, no tengo mucho. Pero... O sea, no tengo mucho. Pero estos pantalones me hacen ver súper plana. Súper plana, súper cuadrada. Y en su momento me encantaron. En su momento me encantaban. Y compré gris, oscuro, verde, digo verde. Azul fuerte, azul claro, azul marino. Todos los perros colores compré porque en su momento, tontamente, o sea, están increíbles. ¿Cuál es verdad? Está así un flaquita. A veces tomamos malas decisiones, una disculpa. Ni modo, Azu, así te tocó. ¡Ay, Uzi, muchas gracias! ¡Qué bueno que te gusta! Una se viste y se arregla por amor a ustedes, ¿eh? Que quede en el acta que una le pone ganitas a la vida por ustedes. De que digan, ¡ay, se ve re bonita la valecita! Y yo, ¡ay, aquí hay gente. ¿Qué pedo? Me viene lanzando un montón de granadas. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to bueno, the battle when como digo yo algo así, mete cizaña, pero sí, ¿cómo? ¿Cómo? Con esa playera quedó 10 de 10. ¿Sí? No sé, les digo que hoy arreglé un montón mi... Es que no. Creo que es mala idea. Es que era mala idea comprar un montón de ropa cuando me sentía gorda. Tengo pantalones que me quedan gigantes. Así, de verdad, que nado en ellos. Y digo, ahorita qué chino me voy a hacer con tanto pantalón. Pero la niña hace un año andaba por mi cumpleaños, me lo merezco, mi cumpleaños. Una morra chida que conseguí. Rar. ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mau, Mau! Jackson. No sé cómo decir. Sigo sin saber cómo decirle. Es que no quiero ofenderte, ¿verdad? Que digas, ay, pinche vieja, que ya le he dicho mil veces cómo se dice. Están acá. Y sigue. 11 de junio, Jackets. Es que cuando le ponen más... Relax, yo no lo quiero ofender. Seguro se mató la cabeza buscando el nombre y esta morrita viene así. Jackson, Jax, Jakes. En mi defensa me dejé matar. ¡Hola, Fer!
11 de junio, tu cumple... No, no es 11 de junio. No le hagas caso. No le hagas caso, justo. 11 de mayo. 11. Faltan mil jaques. No, no, ya. ¿Jaques? ¿Jaques? ¿Así con J? ¿Jaques? 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 Es que, por ejemplo, Jalisco es ¿Jaques? Ah, no, sí, está bien. Sí, está bien. Y yo, Jalisco, pues sí, es jaques. Jaques. Ok, ya, ya, bien. Así. Ah, es que dije todos a la vez. Como ja, como ja, 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 de ja, 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 jaques. Jaques. Como de ja, ja, ja. Nos vamos a ir a descansar todo. No manches, grillo. No, sí, sí. En serio, súper mereces descansar. No he acabado de leerlo, pero hasta donde he leído, está como de terror la historia. Jalisco. Jalisco, cállate, bebo. Es que es en español, no en inglés. Ah, jaques, entonces. Okay, okay. A ver, Azu. Es que mira. Es que ve. No, lo que no me encanta es que se me hace una bola y ni siquiera es panza. Es tela, es tela. Eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Entonces. Porque mira, gorda no estoy. O sea, pero plan B. No, o sea, de aquí se me hace mi. Mi rayita de la espalda abuelita. Y ya sé, antes de que digan, asaltaron a la bala, tienen hachas. Este pinky pantalón me hace ver fatal. Este pinky pantalón. Pero es muy cómodo y me queda muy bien de la panza. Entonces, eso es lo chido. Eso es lo chido. Entonces, la blusilla, es que me gusta que tenga esto. O se amarrará. Ay, no, ¿por qué no? Es que luego unas que son así se amarran. Pero ve, esta como que no da. ¿O sí? Ay, no, si me la amarro voy a aparecer. Ay, yo voy a aparecer otras cosas. Otros taquitos. Ay, yo encantada, ¿eh? Quien me quiera pichar unos tacos. Yo feliz de la vida. ¡Feliz de la vida! Me pasa lo mismo con los pants, se me hacen bolsa. Es que está horrible. ¡Cállate, Francisco! Acá empezamos a jugar a las escondidas. ¡Ay! ¿Cómo es? Guanayato. Que es un guana. Ay, miren, miren qué diferencia de bebitos. Mis Mel bebé, mi Brian bonito, mi Josecito. Y así del otro lado, el Francisco, el Julito, el Memoy. A ver tus lonjas. Ay, pues sí tengo, ¿eh? O sea, así que digas, uy, qué cuadritos. Pues no. ¿Tú eres de CDMX? Sí, yo soy de CDMX. Pues es que justo, mira, por eso me compré estos pantalones. Porque se me tapaba la panza. O sea, mi ombligo está... aquí. Ahí. O sea, pues sí tengo panza. O sea, sí. Sí tengo. Sí. O sea, cuadritos no tengo. Pero te digo. Ay. O sea, estos. No me gusta que se me hagan esta bolsa. Mira. Yo antes era simp. Uf. Pero buena onda, ¿qué? Buena onda, capaz. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Quieres ver que todavía? ¿Quieres ver que todavía eres de los que me halagan? ¿Eh? Aquí el Francisco tú lo ves muy... ay, pues si quieres te elimino. ¡Ah! Pero en privado. Ya, bebecita hermosa. Perdóname. Yo, ¡ay! Porque eres así. Mira, yo sé. Yo sé. Mira, yo al Julito... ¡ay! Al Julito jamás le voy a decir bebé. Ni yo espero que él me diga mi bebé, evidentemente. Pero ya se sabe, es una dinámica, es un ir y venir. Pero Francisco, un día llega y... ¡ay, la visita hermosa, la chinga! Y otro día... ¡ay, chija, pon tu foto! Y yo... ni que quiera tus fotos. Y yo, ándale, órale, 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 órale. Solo porque me siento... ¡ay, qué mentirón! Y te sientes mal. No inventes, yo cada rato voy cuando voy otra vez te aviso para salir, para que conozcas a las más. ¡Ay, muchas gracias! Así como, ¿cómo va el audio de TikTok? Yo solo quiero ser uno de ellos, comer con ellos, convivir con ellos. Dile fiu fiu. Oh, fiu fiu. Hola, qué hermosa bebé. Ay, no, 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 qué mentira. Cuánta mentira, bebé. Ni tú te la crees. Ni tú te la crees, ¿eh? Ni te la crees. Igualazo, igualazo. Un día viene aquí amándome, jurándome fidelidad. Y al otro día, la Azu viene diciendo que... que entre el pato y yo, el pato. Siento feo cuando le trato feo. No parece. No parece, Francisco.
se te duerme cuando ya te he visto con tiempo. ¡Ay, sí, por favor! ¡Sí, sí! Sobre todo con tiempo, por favor. Hoy andamos y dice, no, para nada, es de los días que menos, O sea, sí me están chuleando mucho la playera y eso se agradece, porque estuve a dos de, o sea, de venderla. Te digo, o sea, que un montón de cosas de mi closet que dije, güey, sé honesta contigo misma, güey, nunca la vas a usar. O sea, mejor ya, aunque sea remátala a 10 pesos, o sea. Digo, tampoco me voy a poner así de, me costó 150, dame los 150. Decía, ay, sí, güey, cómo no. Mira la azul, les digo, se ríen. Cuando se ríen es que es verdad. No, dicen, no, claro que no. Esa blusa te hace ver chulísima, es preciosa. Ay, la neta sí, ¿eh? La neta sí me veo muy bonita. Voy a poner otra, pero... Pues te digo, no la uso. Ay, mi Ismael. Ismael, te amo. Es que tú no sabes cuando yo te amo mucho. A ti ya se ven. Y ya casi va a ser tu cumpleaños, Ismael, 8 de abril, ni creas que me olvido de tu cumpleaños, ni creas. Siempre vengo amándote, ¿qué dices? Y el día que viniste y me dijiste, ay, no voy a contestar esa pregunta. Y te dije, ah, o sea, si no la contestas, estás afirmando que estás seleccionando al Memuel. No voy a contestar esa pregunta, dijo. ¿Qué? Pasa las costillas para hacerlas en bar. Ay, esa sí, se me marcan un ching, esa sí. Eso sí, para que veas, este me marca un chingo. Espero no enseñarles el brasier. Pero, güey. O sea, ahí. Bueno, no se ve tanto en cámara. Ay, maybe ahí. O sea, esta es mi costilla. Y aquí está mi panza. Pero eso sí. ¡Hola, The Rock! ¡Ay, The Rock! ¿Sigues haciendo streams? Uy, no manches, The Rock. Hace un montón. Eres tú. Eres el que juega con Oni. Bueno, el que jugaba. Sí, eres tú. Hay que invitarle un taco a la balda. Sí, invíteme unos taquitos. Estaba de más contestar eso, por eso no lo hice. ¡Ay! Porque era el Memo y te dije que si guardaba silencio significaba que él. Y decidiste quedarte calladita. Sí. ¡Uy, Rock! ¡No manches! ¡Órale! Sí me acuerdo de ti, ¿eh? Súper, sí me acuerdo de ti. Me acuerdo que me pasaba tus streams. Y ahí cuando podía te apoyaba con unas... No lo estoy cantando ahí, nada más para que veas que sí. Que tu novia también estaba ahí cuidando el chat. No sé si sigue siendo tu novia, espero que sí. ¡Hola, Richard! Estoy contento después de un año volver a jugar COD. Ya lo estoy instalando. ¿Y por qué te fuiste del COD? Es un juego tan bonito, un juego tan noble. De tanta experiencia. Te enseña tantas cosas el COD-cito. Ya regreso. Y si vas a regresar, ¿o me vas a dejar aquí esperándote? ¿Vas a ir a dónde? ¿A sacar a tu perrita? The revived flight will arrive in 1 minute. Ay, ¿qué me llevaría? Bueno, a ver, la pink. Aunque me gusta más el efecto de la Mac. Pero bueno. ¡Hola, Richard! ¿Cómo estás? Bienvenido, Richard. Pásale. Esa es página nueva, la que tenía... ¡Ay, es que es tu página nueva! ¡Ay, qué bueno que me dices! Pero ves que si te ubico de Rock. ¿Lo ves? Engaging the enemies. ¿Lo ves? ¡Hola, Tomás Ogo! Ojo, Val, hoy puro jugador de COD, señales para que te enseñen a jugar. Digo, tú ya sabes jugar bien, pero no está de más. Tú ya sabes jugar bien. ¡Ay! Ni quien se lo crea. ¡Ay, me pegué la pestaña! Ni quien te lo crea, Memoy. De tú ya sabes jugar bien. Todos los pinkies streams estás que... Cuando les digo, ay, pues no me sale mucho el MJ, pero lo intento. Tampoco el VR, ¿verdad? Tampoco el VR, ¿tú sabes? Yo, bueno, pero lo intento. O sea, yo lo sé, ya estoy aprendiendo, ya quiero aprender a jugar. ¿Cómo se llama este? Warfare. Nada más estoy esperando. ¡Hola, compa! Sí, ya es, muy bien. Muy bien, The Rock, muy bien. Pues muchas felicidades por tu nueva página. Espero que te vaya muy bien en tu nueva página, que la sigas rompiendo como siempre. ¡Hola, Josecito! ¿Cómo estás? Ya me sé algunos controles. Mira, a ver, déjame ver si me acuerdo.
Es que lo aprendí en un tutorial de la roja. Oye, ¿en qué orden van? A ver, te voy a decir cuáles son las acciones que hacen y ya los símbolos, pues ya después me los dices. Uno es recargar, otro es saltar, otro es deslizar y otro es... Son cuatro. O sea, en mando son cuatro. Hay cupos en tu clan. ¡Claro, Josito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nosotros encantados de tenerte en el clan. ¡Muy bien, y tú! ¡Bien! ¡Muy bien, Josito! Oye, ¿cómo nos fue el sábado a las 9 de la noche? ¿Contra quién era? ¿Contra apuntar? ¿Pero apuntar no es con los gatillos de arriba? ¿No apuntas con los gatillos de arribita? ¿No apuntas con eso? Pero hay... Para eso hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? ¿Cuál es el pequeño problema? A ver, cuenta. Se ganó contra Tigres. ¡Uy! Eso, chinga. Joel Andrade mandó 10 estrellitas. 10 kilos de Q, bonito stream. ¡A la billetita! Antonio mandó 200 estrellitas. ¡Mi Brian! Muchas gracias, mi hermosito, por esas estrellotas. Con los ojos cerrados. Pues que no me acuerdo. Con los ojos cerrados iré tras de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados. Falta recargar placas y volver a deslizar. Ay, no. No, te digo que lo vi en un video de la plataforma. De la plataforma roja. Entonces, o sea, no, evidentemente yo no tengo ni PS5 ni nada. ¿Dónde mando currículum? No, pues nada más, busca el clan, bonito. Es Valerian's Army. Y ya, con eso. ¡Hola, Dieguito hermosa! ¿Cómo estás, bebecito guapo? No. Ay, no, esto ya es una grosería, ¿eh? ¿Val, puedo ser BA? Claro que sí. Claro que sí puede ser. Claro que puede ser, Julito. Porque aunque tú digas que guácala ser BA, que porque somos todos unos bajitos y que qué pena ajena y no sé qué tanto, aún así, en este clan estaríamos muy felices de tenerte. Aunque digas cosas tan feas de este clan. Si el pequeño problema es que si se juega en equipo. ¡Ah! O sea, ¿no se puede jugar en multijugador o algo así? No. Ahorita solicitado como Delta Chica. Delta Chica. Vale, evito. Pero creo que el nombre es junto, ¿eh? O sea, Valeria. Valeria. No, Julita, huye. ¿Qué ya tenemos hoy? Ya le estamos convenciendo. ¡Qué mala está, Taurido! Oye, yo tengo la siguiente combinación. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Taurido, para la siguiente combinación para que te dé chorrillo? Yo no digo nada de clan, yo digo que los jugadores de clan... Pues es lo mismo. Es casi lo mismo. Airdrop has been delivered. No. Ay, ándale. Engaging the enemy. Enemy down. Te va a gustar. El que sacarre clan es un tal vea pa. Uy, sí es, sí es. Pienta, sí, pero muchos ni lo tienen, así que si te lo quieres poner o quitar, como tú quieras. Valerian, como el... Valeriana, ándale. Ay, yo no soy nada calmada, ¿eh? O sea, yo... Supuestamente la valeriana se usa para...
Tranquilizarte, calmarte, no andar en crisis existencial. Pero pues... Ay. ¡Hola, Noé! ¡Hola, Carlitos! ¡Qué milagro! ¡El pequeño y lindo Carlitos! Bueno, míralos a los integrantes, yo ocupo competencia. ¿Qué combinación es? Tortilla. Es tortilla con mayonesa. Tortilla con mayonesa. Y la combinación no es de... No es de mi creación, entonces cualquier duda, queja, sugerencia, insulto con mi mamá. Últimamente a mí me han quitado el primer puesto en... ¿Quién te lo ha quitado? ¿Quién te lo ha quitado? A mí ya me agregaron al clan, ya ni sé si me han agregado. Una hermosa como... ¡Ay, Noé, basta! ¡Basta, bonito! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tortilla con mayonesa, sí está decente. ¡Ah, sí lo has probado! Sí. Ay, yo sí. Es que bueno, puedo ser las dos. Puedo ser la más estresada o la más... Depende de la situación. Mi señal está valiendo... Chost. Punta. Ay, ya vi. No me dejaron nada, No me dejaron nada. Qué malvados. Sí, lo he probado. Eso sí lo he probado. Ay, está bien rico, la neta. Nadie me puede quitar el primer puesto, siempre con el primero. Eso sí, lo he probado. Gracias, sí soy hermoso. Todavía nadie me lo quita. Deja ver si ya estoy en el... Deja ver si ya estoy en el clan. Y veremos cómo nos va. Veremos cómo nos va con eso. Digo, chosto. ¿Qué es chosto? Me acuerdo que esa palabra se usaba mucho en mi secundaria, pero no tengo ni idea de qué... Es como... Como... VRGA. ¿Es eso? Sí, ¿no? Supongo. Que me dejaron sin arma. Papacito. Uy. Papacito. Yo quiero a Santa Claus. Yo quiero a Santa Claus. No sé. ¿Cómo que no sé? O sea, la usas pero no sabes qué significa. La usas pero no tienes ni idea de qué significa. Gas Nova. Ah, no, mejor humo. Creo que el humo lo uso más. Buena actitud, sí. Gracias, compa. Lo voy a probar. Deberías. Ese sí está bueno. Pero te digo que yo lo... ¿Ya sabes dónde siento que está bueno? Cuando tú comes como sopita aguada, no sé, la de fideos, la de munición, la de estrellita, lengüita, letritas y así. Ahí le metes una tortilla con... No, no la metes, pero no chapear ni nada, ¿eh? Sino de que te la comes a la par. Uf. Le dieron sticker y ya lo digo, pero la verdad no estoy... ¡Ay, es de los stickers que tienes que no te entiendo! Te dije de mi señal y me mandan... Yo no iba manejando. A ver, voy. Voy para que no te rajen. ¡Hola, pierna! ¡Piernudota! ¡Ay, qué pío! ¡Piepi, cómo estás, hermoso! ¡Bienvenido, bebecito guapo! ¿Cómo estás? ¿Cuántos maratones tienes? ¿Cómo te fue? Bueno, antes pregunté cómo te fue, pero fingiremos que no. Yo solicité, no me funen. ¡Hola, Elic! ¿Cómo estás? Bienvenido, Elictolico Vargas, de todas. Ese Epifanio, ¿cómo le miente la Val? Tu top 5 en tacos. ¿Taquerías o este? ¿Taquerías o tacos así como de bistec? Pastor, no sé qué. Ocupo un masajito. En tus patitas. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming.
Airdrop has been delivered. Down to the last five teams. Don't give up. You can still. Por si cae como costal de papas. Bacho, yo tengo chisme de mi viaje a la playa. De tacos, no taquerías. Ah, de tacos, yo te mandé mensajito a tus. Y también Brian bebé. Hoy comeremos taquitos. Hoy comeremos taquitos. ¿Cómo se nota que estamos pobres? ¡Ay, mamá! Mi mamá ya hemos racionado la comida de hoy por acostar a cenar. ¡Ay, qué pena! ¿Cómo se nota? Esta era, tarde. Esta era mi cena. No, ¿no te acuerdas que dijimos que íbamos a comer hoy para cenar en la noche? Por eso, pero esta es nuestra. Ah, no, aquí. La colación. Pregunta a tu mami si vio Pasión de Gavilán. ¿Viste Pasión de Gavilán? No. ¿Ya ves? Nadie la vio. Nadie la. A ver, tú top 5 de tacos. ¿De dónde me gustan o cómo? ¿Ya ves, Taurino? ¿Ya ves, Taurino? ¿Cómo no estoy yo, Benza? Yo también pregunté que si de dónde. ¿De dónde tacos? Me gustan? No, tacos. Pues, ¿de así dónde me gustan? No, o sea, como, ¿cuál es su top 1 de tacos? Así me gustan los de bistec, luego los de pastor, luego los de tal, luego ya, los yo de creo tal. Que yo de carnitas. ¿Carnitas? El 1. Ok. 2, yo creo que pastor. 2, pastor, ok. 3. Chip terminal is almost ready. 2, lengua, de Don Chencho. Ah, ok, entonces 1 es carnitas, 2 es lengua. 3, okay. Pastor. 3, pastor. 4. 4, yo creo que barbacoa. Tampoco. ¿Y 5? No, 4, tripa. Okay. Y 5, barbacoa. Ya. Ok, es carnitas, lengua, más pastor, tripa. Tripa y barbacoa. Y barbacoa. Es rico, ¿eh? Ay, mamá, lo pienso todavía. ¿Qué te digo? Y también la cecina está buena. Y con crema, ¿no? Ay, nunca lo he probado con crema. No. Yo no lo he querido comer. ¿Les enseñaste la foto? Sí, sí, les enseñé. Sí, se las enseñé. Pero pensaron que era queso. ¡No! Pero sí caí como costal de papas. ¿Cuánto tiempo estuviste, Epi? ¿Qué decían las apuestas? ¿Qué decían las apuestas? ¿Hasta qué hora será el directo? Pues otro ratito más. ¿Todavía se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? Ay, valiente, mi beso con lengua y salida. Recién salí. Gracias, tu cena. Recién salí. Ay, mira los colores que te tocaron. De Nike. Ay, muy americanista. Pregúntale a tu mamá. Quiero a Maybal unos ricos tacos. Apenas subí de rango maestro, ingeniero, nada más típicas. Maybal, ahí se no me van a cocinar. Ya había crucionado la comida. Te lo juro, no comimos para cenar. Dile que se va a querer venir. Uy, nos vas a invitar a una asesina. Oye, Tomás, ¿tienes un lugar así súper chida para la asesina? Esa novela está. No manches, yo ni siquiera sabía que existía. Mi respeto a su rango, celadita. Gracias, compa. No puedo creer eso. Malito, ¿hasta qué hora será el estrompe? Voy a venir a mi casa para cenar y jugar. No, todavía falta. Yo creo que falta como 1:40. Como 1:40, yo creo. Como 1:40. ¡Ay, Panchito! Uy, no. Ay, el otro día. O sea, ubican que tengo mis. Mis alineadores. Pues estábamos en el baby shower. Y entonces, un juego que jugamos mi mamá y yo en parejitas era darme de comer papilla. Porque baby shower. Entonces, me los tenía que quitar. Y, pues, hay como un estuchito que te dan. Y me los quité. Entonces, un niño chiquito me dice. ¿Qué es eso? Así. Y le digo, es un estuche.
Entonces me volteo para dejar mi bolsa y regreso y mi mamá atacada de la risa y le digo, ¿qué? Es que la niña de al lado, el niño que te preguntó qué era tu estuche, dijo, es vampira. Y yo, ay, no soy vampira. Ya me tengo de problemas sin querer, porque estoy segura que no hace nada. Esa regala, qué regalada es al último. ¿Sigues usando los? Sí, Eli. Pues es que todavía no. O sea, tengo otras prioridades que acabar con esto. O sea, me falta el diseño de sonrisa con la resina, pero eso me lo deja caer como en unos $400. Entonces, pues está bien caro. O sea, ahorita prefiero otras cosas. Entonces, pues prefiero usar estos y ya. Pues, ¿verdad que no es nada? Pero no tengo hambre. No tengo tanta hambre. Aparte tengo aquí mis botanitas. Son M&M's. M&M's de cacahuate. ¿Puedo jugar? ¡Claro que sí puedes, Mike! ¡Claro que sí! Me encanta el color. ¡Ay, gracias, Yadnir! No hagas eso con resina, ¿no? ¿Por qué no? ¿Entonces con qué? ¿Con qué? Hija, con resina no vamos a hablar al final del stream. No confundas las cosas, mamita. ¡Hora! ¿Yo qué? Mike, ¿te parece que le demos en la siguiente? ¿Te parece? Ya me tienes agregada, ¿verdad, Mike? Según yo, sí, ya me tienes agregada. Porque el otro día jugamos. ¿Eres Spartan? ¿O algo así? ¿O algo? Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Ah, a ver, ¿qué? Me gustó su top 5. ¿Cuál es tu top 5, Taurino? Es que es de cariñito, Miguel. Es que el nombre de Miguel suena muy... Como que no hay amor. Como que no, ¿no? Como que le puedes decir Mickey, Mike. ¿O cómo te dicen? Te voy a explicar beneficios y contras, ¿ok? Pues entonces, ¿qué? ¿Me quedo así? Eso está chido porque quiere decir que si el mismo odontólogo del stream no se dio cuenta que usaba alineadores todavía, significa que no se ven tanto, ¿no? Dime, muy grueso. Y como dure más y le dieron una buena lana al don, pero me aferré con todo lo aferrable al Pinky Toro. Y cuando te caíste, entraron los payasitos esos que te digo. Llevo en casa 20 y jugamos. Obvio. Ok, crece. Oh, pero si quieres, no te digo así, Mike. Si quieres, te digo Miguel. O sea, si te sientes más chido con que te diga Miguel, y me dices. Es que te digo, es de cariñito, para que veas que hay cariño en este stream. Y así como de. O sea, por ejemplo, a mí que yo me llamo Valeria, pues me gusta que me digan Val, ¿no? No que me digan Valeria. Entonces, pues yo tontamente creo que todo mundo quiere que igual le digan un nombre de cariño. Pero si tú no hay problema, ¿eh? O sea, yo no me lo tomo personal. ¡Hola, Bran! Tripa, barbacoa, cochinitas, suadero y carnitas. A ver, déjale, pienso. Porque me preguntaste el mío, yo me hice mensa y el de mi mamá. A ver, dile, ¿qué hay, Miguel? ¿Qué onda, pana rabbit? ¿El pana rabbit? Ay, no, mensa, ¿por qué siempre estoy quitando esto? A ver, uno. Ay, no sé. Ok, uno, bistec con queso. Uno, bistec, pero con queso. Yo soy más de pozolitos, menudo, caldo de res, caldo de... Uy, un menudito. Luego los sábados, mi mamá y yo compramos
Obviamente no uno cada quien, sino pues con un litrito y ya nos lo repartimos de pan. Bueno, es que aquí le decimos pancita. Aquí le decimos pancita al menudo, pero sí, o sea, yo, ay, de esos, o sea, pero yo creo que el favorito es... Oye, es que la pancita, a ver, es que caldo de res creo que nunca he comido, bueno, es que luego lo dan como de... No, yo creo que sí, a ver, de esos, mi favorito es pozole, luego caldo de marisco, luego la pancita, bueno, o el menudo, y al final el caldo de res. Cero, mira, de val, que no me hace tan mi solicitud. ¿De qué, bebé? No me apareció nada, te lo juro, te lo juro. Te lo juro que no me apareció absolutamente nada. Está contando los segundos y cuando llega el 20 procuré caer cerca de la cerca y ahí me rodé para afuera. O sea, la cosa eran 20 segundos y sí estaba gigante esa cosa, ¿verdad? Seguro sí estaba gigante esa madresota. ¡Ay, mi! ¡Hi, Dani! Y te doy el masaje. ¡Ah, chingada, qué masaje! Ah, a ver, entonces yo, de tacos favoritos, yo creo que uno es bistec con queso. Dos. Híjole. Yo creo que dos. Ay, no sé si tripa o gringa. No sé si tripa o gringa. Sí, es taco, pues es un taco de bistec, digo, de pastor con queso. Nada más que doblada. A ver, Tabrino, ¿entra la gringa en taco? ¿O eso no entra? Mi pancita favorita es la tuya. Ah, no, vale, perdón, señora. ¿Cuál pancita? ¿Cuál pancita? Aquí por la costillita, como diría mi Brian. Que nada más le falta poner barbecue. Eso me acabaron. Bueno, a ver, si la gringa no entra... Ay, no, porque el de bistec me lo están contando. A ver, déjala, pienso. Ah, no, cierro arriba. A ver, bistec con queso en tortilla de harina es el 1. ¿Quién dijo costillas? El 2 sería gringa, que igual es harina con queso. El 3 sería tripa. El 4 sería... Híjole. Cámara, déjenme algo. El 4 sería... Ay, ¿cuál? Yo creo que lengua. Y 5... Birria. Yo creo. Ese es mito. Bueno, pero si no me lo cuentas, la gringa y así, entonces sería bistec, pastor, tripa, lengua y birria. Eso sería. Ahora sí me voy, señorita Enríquez. Adiós, tabasonguito. Te quiero muchísimo. ¿Por qué, Marquitos? Yo también quiero una gringa. Se fue de rubia, dejitas ver. I'm down. Mugroso Francisco. Mami, no me digas que no. Si esa es la lluvia del trueno. Fue Pancho, dale cuello. Los demás me da igual. Pastor asesina tripa. Es que la tripa es una delicia. Pero yo, es que hay veces que una vez... Encontré un lugar que me encantaba la tripa y luego fui y estaba bien fea. Y encontrar tripa chida yo creo que está difícil, la neta. O sea, encontrar tripa chida sí está difícil. Ya, lo sacamos. Se me fue el internet. ¡No, hombre! ¡Si bien que lo explotaste! ¿Cómo se te va a ir el internet si te da un bazucazo? ¿Qué lógica tiene eso? Ay, es que la asesina también es buena. Uy. Ah, es que esa, aparte lleva crema. No, pues entonces, ¿sabes qué? Quitamos birria y entra asesina. Yo creo que sí. Sí. Y eso que fue, pues el Francisco que es kamikaze. El Pancho siempre nos hace explotar. Siempre nos hace explotar el Panchito.
Siempre. Siempre. F. Ya sé, Bismil. ¿Tú vas a jugar conmigo la siguiente? ¿Quieres jugar conmigo? Sí, ¿cómo estás, Seven? Oye, ¿nunca has tenido perritos, Seven? Siento que los perritos ese... Hace mucho, bueno, no mucho, pero cuando yo recién te conocí, Bismil, tenías una foto de un perrito como con outfit de militar. ¿Ese era Seven de chiquito o es una foto nada más que te... que te encontraste y te gustó y dijiste, ay, esta está bonita? Esta está bonita, ¿por qué no ponerla? ¿Por qué no poner a esta foto? ¿A poco las gonas flotan cuando se va el Inter? Se va. Ignórame. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! No, ¿cómo crees, Azu? Pero sin crema. ¡Con crema! ¿A poco las gonas? No, no. Bácala los tacos de birria. No, son muy ricos. Bueno, a mí me gustan... Me gustan las de cecina. Pero pues también me los como. Te mentiría si te digo, ay, sí, guácala. Sí me los chingo. ¿Valsi o no? Ay, no, no sé. Es que te digo que sea lo que sea, me va a salir el tiro por la culata. GPI. Ah, ¿quieres jugar, Julito? Bye. La siguiente entras. Y me vale. Unas quesabirrias. Creo que ya va a ser una tradición no invitarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Uy, ¿dónde cayeron todos estos? Unas quesabirrias. ¡Ay, hay un lugar muy bueno! ¡Ay, pero es que todos están bien lejos y bien caros! Ah, bueno, ¿será que yo no...? Es que, ¿sabes qué? Me vas a decir, esta se crea la gran cosa y puro polanco y la chinga. Pero es que yo creo que los otros no los conozco porque no tienen como la difusión y como la mercadotecnia para darse a entender. Acabas de iniciar con ese squad toda mañana. No, ahorita acabando. Mira, ya se rajaron a uno. O sea, igual y dura poco la partida, tú no te preocupes. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Well done. Get some rest, soldier. The revive flight will arrive in 1 minute. Está. Me da hueva. Perdón, señor huevas. Perdón. De esa quesabirria quedan deli, ayer de esas me hicieron la familia pal. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, bonito! Yo nunca he probado una quesabirria, nunca. Dice que son muy ricas para chopearlas así en el caldito. Es que me iba a dormir, entonces tenía que salir, pero épicamente. Matándonos a todos, ¿no? Podías nada más decir, ya no quiero jugar, ahí me cuidan, o no, nunca me revivan. Y ya, haré como que dijiste sí, ya vengo. ¡Ay, ¿ves? ¿Ves? Por más que quiera evadirlo y para que no te vayas, te vas. O sea, me forzas a darte. No, para mañana dije. No, ándale, Julito, ándale. Mira, igual y convenzo a Ismael bebé de que entre en la siguiente también. Y entonces sentamos el mic. Julito, Ismael y yo. Suena como una squad muy ganadora. Ay, ¿no tienen? Abner. Abner, ven. Get some rest, soldier. Thanks. Esa foto la encontré el 7, me la regalaron ya grandecita, valiente. O sea, la llevaron a Canadá con mi hermana, no tienen hijos, pero bueno, que yo sé. ¡Ay! Es que yo pensé que era Seven y yo... Ya tengo ganas de... Me voy a dormir. ¡Ay, no te vas a dormir! Julito, te duermes a las 3 de la mañana, 4. ¿Qué te vas a andar durmiendo a las 7 de la noche? Ni tú te la crees que te vas a dormir.
Yo estoy en casa lista para jugar, pero antes me comieron. Sí, dale, he visto, sí. Primero come. Enténdeme, solo así bajo en las escuadras. Hoy tengo sueño. ¿Qué hiciste hoy? ¿A qué hora te despertaste hoy? Te Airdrop despertaste. Yo is me paré a delivered. las 5:30 de la mañana. No sé cómo le hago para tener pila ahorita, energía. Si sí, le entra a las 7. ¡Eso! ¡Eso, Bismel! El Seven. Ay, el Seven es re bonito. Yo quiero tener un perrito. Ojalá que cuando ya iba sola se me haga un perrito. ¿Me imaginas? Un perrito. No recuerdo. Yo también. ¿Qué cosa, Francisco, bebé? ¿Ya quieres tener un perrito? ¿Tú también ya quieres tener un perrito? Ustedes no aguantan. Ay, no, bebé, es que yo no sé tú cómo le haces para de verdad de estar sin dormir. Casi, casi también sin pelar ojito. Llevo 3 semanas, no duermo. Ya ven, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Que el Ryan ha de dormir como 1 hora al día. Acá está adelantado 1 hora, vale, está casi las 10, pero le damos hasta que. ¡Eso! ¡Eso, Lisbel! ¡Eso! ¡Ay, me quedé re bien, Lisbel! ¡Qué muy bien! Mira, vete muy bien. Van a ser las 3 de la mañana y luego pelón de hoy sí ganamos. Ahora sí ganamos. Esta es la buena. Un perrito. Ay, sí. Pero yo uno chiquito, porque pues, como ustedes pueden ver, mi casa es chiquita. Entonces, pues como mi casa es chiquita, pues imagínate yo con un Airdrop Seven, has no, been hombre, delivered. el Seven o yo. Ahí sería el Seven o yo. El Seven o yo. Mira, ya está en mi cuarto de tecnología hasta comer para pasar la noche. Ah, yo quiero comprar unas. Bueno, yo quiero todo, ¿verdad? Van a decir, ah, esta vieja quiere todo. Quiero de esas. Como, es como una. Es como una. Chales, nunca la vi. Un pug. ¡Hola, Chester! ¿Cómo estás? No, algo más chiquito. Como un chihuahua o algo así. ¿Te gustan más los perros o los? Ay, no sé. El otro día es que por mi casa hay un centro médico. Entonces, en el centro médico hay un montón de gatitos. Y el otro día, yo soy cero de gato. Yo era cero de gato. Es que crecí con esas caricaturas que te decían que los perros y los gatos eran enemigos. Entonces, yo era muy. Bueno, soy muy fan de los perros y decía, como, güey, ¿qué haces con un gato? Pero el otro día les digo, había una gatita chiquita con manchitas y le hice. Y se acercó, primero yo le hice la manita así para que oliera, para que ella decidiera si se acercaba o no, y se acercó y me hizo así como. Y luego se restregaba yo. Y ya me la quería robar. Y yo me la quería robar. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Holographic decoys released. The revived flight will arrive in 1 minute. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Me metes a jugar, digo, si me das carrito. Of course, my horse. Uy, qué buena. Qué buena, Abner. Como que te la querías robar. Bueno, me la quería llevar a mi casita, pero yo creo que si le llevo a mi mamá con un gato, me mata. Me mata, me saca, me va a decir que o el gato o yo. Corre, corre. Te regalo a mi gata. ¡Ay! Es la oscurita. La oscurita es ella. ¡Hola, Jaime! ¿Cómo estás? Ella es tu gatita. El gato. Era una gata muy bonita. Muy, muy, muy bonita.
De verdad, era la gata más... Bueno, no. No, una vez me fui de vacaciones a Acapulco y en el hotel había una gatita preciosa. De verdad, yo nunca había visto un gato tan más bonito. Y fíjate que en ese entonces te decía, yo tenía esta mentalidad así de que... Pues de que no me gustaban mucho los gatitos. La neta. Yo antes tenía un perrito y una vez sí se salió de la casa y nunca regresó. Se me hace que tú lo secuestraste. Ay, ¿cómo? Yo ni siquiera sé dónde vives. Yo ni siquiera sé dónde vives. ¡Ay! ¡Tan bella ella! ¡Tan bella ella! ¿Cuántas chichis queridas? ¡Ay, ninguna, gente! ¡Ninguna! Pero muchas divertidas, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Oye, Julito. Julito, ¿vas a jugar? Alguien dijo cariñosas. No era cariñosa. Bueno, sí era muy cariñosa, pero era muy preciosa. Era una gatita, era como de esas caricaturas, que es una gatita blanca, 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 y los ojos azules, azules, azules. Entonces, y así, era la primera gatita que yo le hice así, y se me acercó, y me hizo así, y se restregaba, y se ponía patas, o sea, como panza para arriba, y se dejaba rascar. Y yo, no quiero... Les gusta ver stream cuando estoy encerrada en el cuarto. Ah, es que me pones en pantalla grande. Bel, Val, vas a cerrar stream hasta que llegue la Gigi. No, tampoco. No, nunca más. Nunca más me voy a decir esas cosas. Porque. Pero ahora que las risas no faltaron. Sí, ¿eh? Las risas no faltaron. Rescata los cadáveres de gatos por mi perro. Ay, no, compa. No, espérate. ¿Cuándo un 12 horas? Mira, hagamos algo. Si se... Hagamos algo. Si... Iba a ser un extendible. Pero mejor. Si llegamos a la barra de estrellas, hacemos un 12 horas y ponemos a votación cuando quieren el 12 horas para que sea el día que la mayoría pueda. ¿Va? Aparte es para una buena causa. O sea, no es... Es este... Es por una buena causa la barra de estrellas. No es nada más por mis huevotes. Así de que, yo quiero. Es por una buena causa. Es este. Y hacemos un 12. El día que ustedes les quede más. Hacemos en votación. Yo escuché claramente que dijo alguien cariñosa: 2x1. Hora 2x1. compartan. Love you, bebecito Abner hermoso. Te mando muchos besitos. Muchos. Gracias por jugar conmigo, bebecito. Te agradezco mucho. Mucho. I'm Slim Shady because I'm the real lady. Time for the mission. Get ready. Please stand up. ¿Dónde y qué esperamos para ir? En el Mamitas Puebla. En Puebla. GP y a las cariñosas de 2x1. De 2x1, dice. No creo que haya cariño. ¿Habrá promociones? Me quedo dormida, pero tus gritos no dejan dormir a gusto. Ah, qué lindo, ¿no? Gracias a ti por invitarme, bebé. Ay, mi Abner también. Y te rifaste, ¿eh? En esa súper bien rescatada las placas. Nada más que había un montón de gente ahí en granja. Porque te bajaste el que nos mató, pero pues faltaba el otro vato. Todavía faltaba el otro chango. Entonces, pues, ahí sí, F por nos, ¿no? No que me vas a invitar. Regresar al stream y vas a ver que dije, Julito, no me contestaste, dije, o sea, sí se fue, real, sí se fue. Regrésale, te invito, Julito, a que le regreses, para que veas que sí te dije, y que el que no me contestaste fuiste tú. Ándale, dale. ¿Quién le llegó? Lo llevó a Houston a ver las cariñosas, yo invito. ¿Ya vieron que si quieren cariñosas gratis, nada más lleguen a Houston, Texas y Brian Bebé las dispara? Las
este, las paga, las patrocina, las... ¿Y cómo voy a responder si estaba dormido? No sé. Te las ingenias. Te las ingenias para contestar. Ay, no manches, me leyó la... Me leyó el... Espérenme. Espérenme un poquito. Es que mañana tengo que ir a entregar algo. Revive flight will arrive in 1 minute. Perme. Ya las patrocino, no voy. Please stand up. Chip terminal is almost ready. Chale. Vale, hagamos una meta de estrellas para las cariñosas, para todos los que llevamos 3 años aquí en el stream. No, hombre, que para cariñosas. Enemy down. Para cariñosas. ¿Qué no ves que estoy intentando conseguir un diplomado? ¿No ven que son mis estudios? Qué bueno que no entro para acá antes, no, esa mejor no. No, es que mañana voy a ir a... Es que mira, la neta me... hace unos cuantos meses me regalaron un cargador MagSafe, pero ni lo uso. La neta ni lo uso. Entonces un amigo se compró uno y le dije, güey, regrésalo y te lo vendo yo. O sea, yo te lo vendo a mitad de precio. Entonces ya me dijo, va. Entonces mañana voy a ir a eso. Y pues oye, son unos, ¿qué serán? Unos buenos $25. Y de paso, si sobra algo, va para tus chichis. Ay, ahora para mis chichis. No, yo los quiero para mi educación, Francisco. Las estrellas son para mi educación, para ser una valecita educada, letrada, estudiada. Bueno, ya que si sobra, igual y si me pongo plástico, ¿verdad? Muchas gracias, mi ángel bello, por esa estrellita. Muchas gracias, precioso, por esa estrellita, estrellotas. Muchísimas gracias. Sí, digo, ya sí me mandan, no sé, que 100, que 200 mil pesos, pues ocupo como 25 que cuesta el diplomado. Y ya lo demás me lo gasto en las chichis, claro que sí. El plástico sirve para frotar. Es que justo yo no sé nadar, mi Ryan Bebe. Entonces, pues ya con eso yo tendría salvavidas incluido. Ya con eso salvavidas incluido. Creo que ya no voy a estar en contra de las chicas. ¿Ya ves? Voy a jugar MJ. Oye, pero nunca me pasaste la Maddox que me dijiste que estaba muy buena, Julito. Te digo que yo hice una, pero bueno, la robé, la neta, sí, no es confi de mi ronco pecho. Angelito hermoso, muchas gracias por esa estrellita, muchas gracias, Evito. Gracias por apoyar a una valecita más educada, para mi diploma, más diplomática o más educada, ¿cómo sería lo lindo? Ay, no se enteraron de la noticia de que un chavo demandó a la UNAM, que porque el diplomado le costaba, y yo así de, güey, esta información llegó a mí un año tarde. Igual es como tus salvavidas que no sabes nada. Exactamente. Tú ni me la pediste, nomás me dijiste que conseguiste en ella. No, pero la quiero ver qué tiene la tuya y qué tiene la mía. El Target tiene lugares exclusivos. ¿El Target? ¿El de la tienda de Estados Unidos? Mejor si es así, me voy a buscar unos naturales a otro lugar. De plástico no me gusta. ¿Cómo? The airdrop is coming. ¿Te rebelas contra Elmo? A mí me la pasas. A mí también. O sea, te puedo enseñar la mía y me dices si está muy fea o si neta sí me serviría. Demandé a la UNAM. ¿Así? Entonces sí, a ver, metas estrellas. Pero no para cariños. Sí, hay. Mira, está al lado. Ahí está. Mira, dice estrellitas para estudios.
diplomado. No va a decir estrellitas para... Uy, qué triste. Qué triste que yo llenara más una meta de estrellas que dijera meta de estrellas para ir a los cariñosos. Que meta de estrellas para el diplomado. Mamá, espérame las chichis que para el diplomado. Qué triste. Qué triste. A ver, les voy a contar un escenario y quiero que sean lo más sinceros conmigo. Se vale que me digan, Val, la neta tú estás mal, la neta tienes que ser un poco más empática, tienes que ser más flexible, tienes que ser más solidaria. Chapas ya. Engaging the enemy. Enemy is near. Su puta madre. Para que niñas, yo mando 4000 de estrés. ¡Ay, qué mugroso! Para mis estudios no mandas y para las cariñosas sí. ¿Todavía alcanzo stream? Sí, Josécito. Sí, meta pastrellas, sí, no, no. Qué por cena. A ver, ahí les va. Esta historia, ustedes ya se la saben. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Airdrop has been delivered. Ahí les va. Yo vengo del 20% de la... Yo pongo el 20% de la meta, ya dije. ¿Cuál de la de las cariñosas o de esta? ¿Cuál de las dos? Ahorita estoy ya nada de recibir mis papeles de titulación de la carrera. Ando haciendo un cursito en Excel. Hasta hoy me compré... ¡Ay, mira! Te voy a enseñar. ¡Ay! Hoy fui la más feliz porque me compré cosas para... Me compré cosas para tomar mis apuntes. Yo soy la morra de las plumones. Yo soy la morra de los plumones. Las cariñosas. ¡Ay, qué feo! Pensé que de la de ahorita. Meta para cariñosas, sí, dona. Mira. Estos son mis apuntes de Excel. Entonces, para Excel, ¿no? Y como soy la morra de los plumones, pues, bueno, esta no lo veas porque estos son unas cosillas. Tablas dinámicas. Ay, no compré post-its, qué mensa. Este es el curso de Excel que estoy empezando. Que estoy empezando a tomar. Eso es lo que hago en las mañanas. Y ya, ahí voy. O sea, llevo más que. O sea, lo que no ubico. Lo que creo que tendría que. Como que estudié un poco más. O sea, que son como fórmulas o como atajos. O como cosas que no había visto, pues lo anoto, ¿no? O sea, no creas que solamente. Esto es lo que llevo del curso. O sea, llevo más, llevo como 50 y, bueno, creo que voy en el módulo 57 del primer bloque. Pero pues no voy a anotar todo, ¿no? Porque son cosas como muy disque básicas. Bueno, no, sí son básicas. Amigos, si quieren a la morra castrosa de los plebones. Ay, sí soy. A ver, ¿qué? Amigos, si quieren metas de estrellas de cariñosas, denle un me importa al comentario. O los 10 me importa, yo colaboro con que también decías. Nadie le dio, ¿eh? Nadie le dio. No, deja de decirte que nadie le dio me importa. Para las cariñosas. Tiririririm. Llovió hoy. Mami, ¿llovió hoy? Okay. ¿Cómo no? Ahí están. ¡Ay, hijo de su mamá! Llegué. ¡Hola, Francher! ¿Cómo está? Como que nadie. ¡Ay, pobre Julito! Estudia, Val. ¿Qué vago? Ya somos muchos.
Mate, cambia su reacción de comentario. No lo hagas, Mate. No, no. Jugar, coopero con tres frías. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué están viendo mis ojitos? ¿Qué? ¿Qué? Hijos de su madre. Así se organizaran para otras cosas. Otro gallo cantaría, dirían en mi rancho. Pero no. No fuera las cariñas porque viera el Francisco, el pinche parra, porque saben. Lo bueno es que ya se iba a dormir. Lo bueno es que ya el niño se explotó el coche porque. ¡Ay! ¡Oh! Tenía sueñito. Quería salir de una forma épica para ya dormirme. Míralo, organizando aquí la tanda para las cariñas. Falta poco, fíjenlo. Grátula. ¿Qué es eso de grátula? Saturnalia. Nunca falta el amargado con su neck. Ah, ya no me dejaron contarles. Era algo importante, yo lo sé. Me dices que no apoyo que... Que no apoyo, que mal escuché. No es cierto. Yo te dije que para... Que eso de apoyar con el 20%... ¿Para qué meta era? ¿Si para esta ahorita o para la de... O para la de las cariñosas? Y tú dijiste que para la de las cariñosas. Y yo dije que ese, porque yo pensé que para la de la escuela. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Don't give up. You can still return. ¡Ay, mugroso! ¡Ay! Las cariñosas. Entonces, a ver, cariñosas o no. Solo porque dije que ponía 20% de la meta para las cariñosas. Ah, sí, bueno, ya te iba a dormir, pero es que voy a organizar lo de las cariñosas. ¡Ay! Como si fuera tanda esto. Voy a la siguiente, estoy lista conmigo, Sandra Win. No, que esta partida anda. Me dijiste que ¿sí vas a querer entrar? Ah, yo jalo. Pero no me vas a dejar aquí botada, ¿verdad, Julito? Si ¿sí vas a entrar? Nada de que no me voy a dormir, no sé qué tanto. O sea, es un super hecho que entras. Es un super hecho que entras. Ah, qué shady cosa. Chale. Ya te había dicho que sí. Ok. Yay. Ay, tiene la mítica. Ay, hay varo, hay varo. Ay, hay varo. ¿Qué pasó, Epi bebé? Ay, sí. Vale, tú ya estoy juntando para tu cumpleaños. ¡Ay, Epi! Te amo. Muchas gracias. Muchas gracias, bebé. Había. ¡Ay! Mogroso, yo sabía que ibas a aplicar algo así. Yo lo sabía. Amigos, por favor, elijan qué van a querer: colombianas, venezolanas o cubanas. ¡Ay! No fuera mis estudios, ahí sí. No. Cariñosos times. ¡Ay! No, ya también vi el mensaje. No veas el mensaje. Colombianas. Ay, no, Diosito. Ay, no. Acá mejor. Colombianas. Todos votaron colombianas, ¿eh? Ojito ahí a las colombianas. Ojito. Te voy a acercar a una rusa. Oigan, se escuchan las canciones. Es que creo que la Pando anda aquí arriba con su música. Una cubana como la Staryuki. Staryuki no es chilena. Mamitas Puebla. No funcionamos. The revive flight will arrive in 1 minute. Ahora la estoy siguiendo. ¡Ay, gracias, compa! Muchas gracias. Chilena. ¿No? ¿No era chilena?
ustedes sí saben. ¿No? ¿No es chilena? Yo una vez andé en TikTok, creo que vi que era chilena, según. Según yo. Oigan, ¿se escucha la música? Es que neta traen aquí un desmadre al lado. Y ya ven que esta plataforma no es nada sensible a las canciones y al copyright. Entonces, ¿qué valita? ¿Me dejo caer al distro para ir al cine? ¡Sí! Como estuvieron agrandadas, se las lanzaba. No se escucha. ¡Yay! Te pueden dar copy. Pero si se escucha, no se escucha música. Uy, es que les digo, mira, yo quiero mucho a mi prima y todo lo que tú quieras, pero uy, me estresó que está aquí arriba, pero está aquí abajo, pero tiene un desmadre en todos lados. Es como, wey. Please, sin música. Dile a Pando que le baje. Ay, no, sí, el otro día me dejó en visto, porque a mi mamá ya ven que le chocan los perros. Bueno, no le chocan los perros, pero en general... los animales pues no son como muy de su agrado. En general, no es nada en contra de los perros o los gatos o los peces o las tortugas. En general como que no le gusta mucho los animales y los olores como de perro mojado y de pipí, de popó y así. Entonces pues, pues afuera de la casa, o sea, en la sala de la casa hay como un mini patio, o sea, muy chiquito de verdad. Pero en ese mini patio digamos que también es como que... ahí están las dos puertas de las casas. Entonces, hay veces que pues mi prima deja al perrito ahí. Entonces, esa puerta de mi prima es como su puerta trasera, ya tiene otra puerta. Entonces, pues el otro día el perrito se hizo pipí y mi mamá andaba bien enojada porque literalmente, así te lo juro, se hizo pipí enfrente de la casa. Y pues me dijo, ay, es que me choca porque pues tu prima nada más como que le echa agua o ni le echa nada y se esparce el olor. O sea, como que se toca el agua a veces, a lejos de quitarlo, como que levanta el olor a pipí. Entonces, no manches, cuando antes estaban las perritas aquí y llovía, olía a pipí cañón. Y la verdad es que la pipí huele súper fuerte. Get the dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. Trap deployed. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle with the next revived light. The airdrop is coming. Your teammate is on the revived light. Airdrop is coming. Gather around. We can land here. Get the rest. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Airdrop has been delivered. Your teammate has been killed. Enemy down. Enemy. Reloading. Cover me. Dog tags have been scanned. Engaging the enemy. Your teammate will return to the battle when the next revival. Get the dog tags. Ay, es que lo quería asustar. El mítico Valeria de Adorno. Ajá, la prima. Ah, sí. Entonces, le mandé un mensaje de la manera más amable. Ah, entonces te digo, sí, ya sé, venía pisándome los talones, literalmente. Y según yo le iba a asustar, imagínate. Ajá. ¿Y qué? Estos eran los videos del Chopper. Ah, sí, entonces, pues, compartimos como entradas de casas, pero digamos que su entrada es la trasera y nuestra entrada es la principal. O sea, nosotros no tenemos otra puerta más que esa. Entonces, pues, abrimos la puerta y, pues, la pipí ahí gigante, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo, me choca que la pipí y es que no la limpian. Y cuando se seca la pipí, en el piso que tenemos, se hace como muy pegajoso, muy pegajoso. Y aparte sí es súper incómodo, porque pues te digo, no hay otra manera de entrar a la casa más que así, enfrente de la pipí. Y
Y me dijo, estoy muy enojada. Y se le veía la cara de enojada de mamá. Tanto que yo dije, bueno, va. Yo le mando un mensaje a mi prima y le digo como, oye, please, pues, limpiar la pipí. Entonces le mando un mensaje y le dije, hola, Pani. La nota. Muchas gracias, Brandon, bebé. Buenas noches, bonito. Muchísimas gracias por esos 50. Muchas, muchas gracias, bebecito guapo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ibas bien corriendo. Ya sé, es que sí me lo quería rajar. ¿Todos somos nosotros? Sí, mire. Entonces le mandó un mensaje. Le dije, oye, Pani, oye, te quería pedir un favor súper grande. ¿Tú crees que sea posible que cuando puedas le puedas limpiar la pipí al perrito? Es que, pues, o sea, con agüita y jabón, porque pues nada más con agua, nada más se levanta el olor y queda pegajoso el piso. Muchas gracias. Thank you so much. Nada. Muchas gracias, Brandon bonito. Ay, gracias, bebito. Muchas, muchas gracias. Muchos besitos, hermoso. Gracias, 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 gracias por tanta estrellita. Muchísimas, muchísimas gracias, bebecito. Muchas, muchas gracias. Te digo, según yo fue un mensaje, pues amable. Timpando. ¿Sí? ¿En serio? Ay, ¿no suena? Ay, te digo que se buguean de repente. Igual que el audio del juego. De repente se buguea horrible. Se buguea bien, bien feo. El audio y todo. Se buguea horrible. Brandon hermoso, muchas gracias por esas estrellotas. Timpando. ¿En serio? Ya, en serio, en serio, en serio, en serio. Necesito su... O sea, si me dices timpando, ok. Pero, ¿por qué? O sea, timpando, ¿por qué? O sea, ok, tomo lo de timpando. Pero por timpando, todos somos pando. Ay, no es cierto. No le creo, pero continúa. ¿De qué? Listo. A ver, necesito ahora munición y granadas o algo así. Ay, no, eso ni sepa qué es. The revived flight will arrive in 1 minute. Y recuerda que fui yo, que la nave de pego. ¿Por qué el tema de la pando? Down to the last 5 teams. Nada más, porque quería decirles que... ¡Que mugre pando! No me contestó mi mensaje. No me contestó mi mensaje de que le lavara la pipí al perro. Porque olía horrible. Ya salió la Holger Mítica otra vez. Ay, no. Pensé que ya habíamos pasado esa etapa donde la Holger Mítica ya tira por viaje y la teníamos con nosotros. No, pero es que la que sufre no soy yo, es mi mamá. Esos ojitos no mienten. Yo creo que sí es tóxica. Ay, no, ¿por qué dicen eso? Mándame a mí. No, me lo decían a mí, a ti no. Es que de verdad no es nada grato. Es tóxica. ¿De qué? No he visto los stickers tan buenos. Vale, es tóxica fuera de stream. Sí. Sí. Sí.
Sí. Ven, Claudia. Llega ya. Gather around. Tiriri. Ay, mira. Uy. Ah, no, entonces no. Eso me vale, entonces no. Que lo limpie pinche cochina. Eso. Muy bien. No, pero pues sí, ¿no? O sea... ¿O no? ¿No se supone que el perrito es ella? ¿No se supone que quería Pellito? Pues también. No, nada más es Pellito... Skill ship ready for upgrade. Thanks. Get some rest, soldier. Ay, no, pero no tanto. Mami Val, ¿estás ahí? Ahí anda Mami Val, anda acostadita. Ay, pobrecito, ahí le dolió un montón su piecito. Se puso, les digo que llegó y vamos luego a comprar unas cosas para el cumpleaños de alguien. Miss Mel, te vamos a vengar, Miss Mel. A ver, toxícame, te doy chance solo por hoy, te bañaste y te ves linda. Ay, oigan, hoy me están chuleando mucho, será la blusa. El cumpleaños del hermano, de la cuñada, de mi mamá. Sí, ¿no? O sea, es el hermano de la cuñada, de tu cuñada. De tu tía. Ay, el hermano de tu tía. Bueno, pero todavía es mi tía, o sea, es la novia de mi tío. Pero lo hacemos en agradecimiento porque nos llevan al estadio. Airdrop down. Hay gente ahí. Hola, volví hermosa. Azcazabal, pórtate bien. Yo me porto bien. No mames. Chale. Ay, güey, mi mente. Dile a la Sara que se asume, no la conozco. Nunca quiere salir. Les voy a enseñar una foto porque nunca quiere salir. Only two teams left. Getting close to victory. Nos mataron, chale. Seguro están favoritas. Ya si la quieren sin filtro, porque eso tiene un chingo de filtro. Creo que no se ve, como que no enfoca. Ay, no enfoca. Light Mary. ¡Ay! Digo Light Mary. Ay, internacionalmente conocida como Light Mary. No, hombre, es que les falto ya para que gane Isval. Ay, no puede ser que no podamos ganar una partida. Todo para aventar. Ay, mamá. Concéntrate. Estás dando la reseña y estás haciendo muchas cosas nuevas. Oh, qué chingada. Ay, qué bonita te ves con ese verde. Ay, gracias. Eres muy llena de vida, mi bebé. ¿Y eso qué es? ¡Onta! ¡Julito! ¿Quién es? Es mi mamá. ¿Este es un poquito? Hombre, es que lo suelto yo, pero tú... Pero si tú lo has dicho... Ah, ¿sí? ¿Qué es, mami? Ah, es que le estaba enseñando es que el diagrama del choque. Ah, también eso, ¿les platicaste? Sí, es que llevo mucho rato aquí. Mamá, ¿qué tanto haces?
La suegra no ocupa la filtra, está bonita como... ¡Ay! ¿No les quieres platicar las dinámicas del baby shower? ¿De qué? De los concursos, déjenos platicar. Ah, ya les conté. Ah, también. Ya les conté lo de... ¡Es una vampira! Ah, ¿de la niña? Sí. ¡Julito! ¿Ya les dijiste que te dijeron que qué bonito estaba? Ay, no escucho. ¿Ya les dijiste que qué? ¿Ya les dijiste que qué? Que la gente... ¡Qué guapa! ¡Ay, qué guapa está tu hija! Yo, ay, ya sé, señora. Y yo. Como el vino, cada año me pongo más buena. Ay, no es cierto. No es cierto. ¡Julito! Ay, no tengo su bicho. Ay, así es como empezamos esto. A ver, ya que ver si ya se fueron tus pendejos. ¿Todo? Ya. Mintiendo por convivir. ¿Cuál hija guapa? ¿Tiene otra hija? Cállate, mi amor, ¿no? Ay, qué malo. ¿Por qué te ríes, mami? Qué malo. Así se está riendo, mi amor. Así se está riendo. ¿Ves qué logras? Le dirá a la suegra que se acerque a contarnos. ¿Qué cosa? De contarles que ahora en mi cumple hay que ir a las cariñas. No que era hija única. ¡Hijo de su madre! El Omarcito y Memoy, ¿qué le pasa? Ay, es que sí me hacen reír, bebé. Perdón. Pero de lo ocurrente que son. Hija guapa, ¿no querías única? Oh. Mami. Yo sí, mami. Ay, no. Pero, ya. Pero, basta. Ya, basta. ¡Oh, Julito! Julito ni se va a conectar seguramente. Nomás me dejó aquí a la boratada. Nomás me dejó aquí alborotadísima. Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Si en tus ojos me duermo. Julito, Julito, mínimo dime si vas a entrar o no. Te dejo plantada, me dejo aquí. Como su mensa, el Julito. Pero está bien, ahí hay un dios. Hay un dios, como no me metas tan adentro. No, sí, vente, Marquitos, ándale. Ey, pero las risas, ey, pero las risas no faltaron, ¿eh? Julito ya se fue, creo. Pero dijo que iba a entrar. Marquitos, ¿quieres jugar? Marquitos, si coopera para las cañosas del taurino. ¡Ih! O sea, para eso se van a cooperar. Qué feo caso. Qué feo caso. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Así es esto. Pues ya, que nos llene con un random. Que nos llene con un random. Tengo ganas de ir al baño. No me tardo, voy al baño. Es pis, es rápido. Ahí hablen entre ustedes, convivan.
engaging the enemy! Our vehicle is about to explode. We can't stay in this car. Get out of this smoke. I'm the new jump leader. Engaging the enemy! Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Our vehicle is up. Time for the mission. We can't stay in this car! Aquí está, porque me dejaste plantada, Julito. Valito, mira la foto que te mandé a Messenger. Es una foto de tu carita. Es una foto de tu carita hermosa. ¿Qué es eso? ¡Ay! Es un acuario. Bueno, es una pecerita. ¡Ay! ¿Y los peces? ¡Ay! Había uno. ¿Es uno rosa? ¿Uno es rosa? Yo antes tenía peces. ¿Con quién juegas? Con los... ¡Ay! Te estuve invitando, Rami. Que fui a la tienda. ¿Y por qué no me avisas, Julito, que vas a ir a la tienda? Yo aquí estuve diciendo como mensa, Julito, me dejó plantada. Mugre Julito. Hicimos tiempo. El Memo se aventó sus chascarrillos. Son como 10, pero... ¡Ay! No los... Según yo vi uno rosa, como muy a la izquierda, como pegadito al... Ay, ¿cómo se llama esto? Como al vidrio. Ahí según yo vi uno rosa. ¿Con quién fue? No, güey, no. Sí, no. ¡Ah! Chale. Qué sabroso le metes... ¿Qué? Mira, a mi mamá le pido permiso. ¿A ti para qué? No, permiso no, pero avisarme. Oye, Val... Si sí, iba a entrar en esta, pues ya no, porque pues, o sea, ahorita no, porque voy a ir a la tienda. Pero no quiero meterles grandes, no se vayan a comer a los pe... ¡Ay, oh, qué bonito! Yo no tengo a ninguno, yo no tengo este, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Animales. Estaban atrás del cast, a ver. Cover me, reloading. Atrás del castillo. Ah, ya vi uno. Veo uno azul, otro rosa, otro verde. Tres. ¿Quién es el que está atrás de ti en la foto? Se ve el reflejo. ¿Quién es? Ese es de ahorita. Se ve muy soleado. Se ve muy soleado todavía. No sabía que tenía que avisar. Es como una tensión, Julito. Avisarte ni que fueras la cariñosa que visito los sábados. La cariñosa que visito los sábados. Y aprovechame hoy. Your teammate is on the revive flight. We can land here. The safe zone is collapsing. Bueno, sí, mejor. Looteamos rápido y nos vamos en el chopper. Brillante, Ismael. ¡Oh, nos vamos de una! Atención, ¿de qué ibas a jugar tú, Julito? Un amigo que vino a visitarme. ¡Ay! ¡Hola, amigo! ¿Eso es ahorita? Yo saludando. ¡Hola, amigo! Es que la avisa ya ando cerca para que salga. Ay, qué bueno que mínimo le avises, no que seas de los que tocan el claxon de bebé. Órale, morra. Hijo.
Esa blusa es verde, ¿no? Verde más oscuro. Airdrop is coming. Ay, Dios santo. Qué gente. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Trap deployed. The revive flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Madres. Gracias, Alex. Muchas, muchas gracias. Sí, cuando yo te hice para entrar, empezabas a... Ay, vas a jugar. Pues me tuve que ir con un random porque no entrabas. Está llamando tu blusa. A ver, quítatela. Ay, a ver, ¿qué dijo? ¿Tu blusa es qué? ¿Tu blusa es...? ¿Esa blusa es verde con oscuro o verde con verde más oscuro? Me siento... Las tres, es que mira, este es como el, este es el verde más claro, este es como oscuro y este es el verde más fuerte, o sea, es como de los tres, es de los tres colorcitos. Me halagaron mucho con esta blusa, oye, me siento en diva fabulosa. En diva fabulosa me siento. Ay, yo quiero mi Odin. Ojalá y siga. Hay gente. Airdrop has been delivered. Enemy spotted. The revive flight will arrive in 1 minute. Ready for upgrade. Enemy spotted. La blusa es la bonita, vale, bromita, como dice el Memoy. Como dice. Ay, sí leí lo de no quiero que me digas Memoy. Eso sí lo leí, Memoy, hace rato. No lo contesté, pero sí lo registré. Su cara, güey. Bueno, amorita chida, me despido. Voy a dormir porque mañana será un largo día. Suerte, mujer hermosa, escultural y súper delgada y que no necesita ninguna pera. ¡Epi, te amo! Gracias por darme para arriba siempre. ¡Gracias, Epi! ¡Que descanses, bonito! ¡Te amo! ¡Descansa, descansa, bebé! Besos, que te vaya muy bien en tu día mañana. No sé por qué es un día largo, pero ojalá que no se te haga tan pesado. Ojalá no se te haga tan pesado, bebito. Ahí hay gente. Ahí. Enemy vehicle is nearly done for. Engaging the enemies! Enemy down. Enemy eliminated. Trap deployed. The revive flight will arrive in 1 minute. Enemy eliminated. Get out of this smoke. Half of the teams are eliminated. Vámonos. Dispara de caderas, no fácil que le des a un carro
¿A poco? ¿De cadera? Ah. Órale, esa no me la sabía. Yo hubiera pensado que... A ver. Ah, bueno, sí. Julito, como siempre, dando los mejores consejos del condado. Julito crack. Yo hubiera pensado que se mueve mucho. O sea, que sería un poco más difícil... atinarle al movimiento, pues. Oh, yo quiero mi arma. ¿Verdad que ahora sí vas a entrar, Julito? ¿Verdad que ya está la siguiente? Sí, vas a entrar. A ver. Ay, no, se vino por aquí, mugroso. Yo haciendo lo posible para que mejores, tú no ayudas. No, pero sí tomo el consejo. Estoy tomando el consejo. A cuchillo mejor le va a poner el coche aquí. No veo. Engaging the enemies. Changing mag, cover me. Enemy down. Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive 1 minute. Enemy eliminated. Oye, ya me imitaron. Your teammate has scanned your dog tag. Ay, no, Armandito, voy mal. Te amo, mi Abner bonito. Te amo mucho. Si va a entrar a jugar, pero con otra squad. Pero no te invité hace como una hora. Yo te invité hace mucho. Reloading. Ahí está. Reloading, cover me. Te voy a robar. Te voy a entrar. Your teammate is on the revive line. We can land here. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. There might be some good supplies this way. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Your vehicle has been printed successfully. Enjoy the ride. The revive flight will arrive in 1 minute. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Skill chip ready for upgrade. Trap deployed. Again. Enemy eliminated. I got shot. Chip terminal is almost ready. Reloading. Your teammate is on the revive flight. The safe zone. The airdrop is coming. Changing mag. We can land here. Hola, Luis Gamer. Regreso por segundo y no hay nada. No, se había todo todavía.
sí habían cosas todavía. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, córrele, córrele! The last revive flight will arrive. Son unas cuantas ventajas que te puedes dar cuando eres el médico del equipo. O sea, se me salió la baba, ahorita andaba bien concentrada. ¿En serio te saliste de una sala por tu loot? Estaba muy bueno. Era mi Maki. O sea, no era una Maki especial, pero era Maki M4. Y mejora. Y la mejora, entonces. Pues sí, ¿verdad? Sí valía la pena para mí. De acá. Engaging the enemies. Trap deployed. Me da un montón de miedo los que son así como soldaditos. Airdrop is coming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Okay. Y el random no se murió. O sea, está bien, me cae bien el random, no es un mal random. Watch out, K9 unit incoming. Get some rest, soldier. Your teammate has been killed. Get some rest, soldier. Chip terminal is all only two teams left. Getting close to victory. Your teammate has been killed. Hola, mi Sebas hermoso. ¿Ya ves, Julito, cómo nos haces falta? ¿Ya ves? Chichi. Les hubiera lanzado una granada. O algo. Una, si la ganas, me hago collage. Ay. A ver, Pancho. GG. ¡Ah! Ya, ándale, Julito.
Ándale, porfi. ¿Sí? Hola, mi Sebas hermoso, ¿cómo estás, bebecito? Bienvenido. Ay, no. Ándale, GG con F, sí fue. Me quedé sin balas, por eso me mataron. Ay, mi hermoso, me hubieras dicho que necesitabas balas. Ándale, juega conmigo. Ándale. O sea, si vas a jugar, si quieres nomás una y ya luego juegas con las niñas. Por favor. Muy bien, mi Sebas hermoso. ¿Cómo te fue el día de hoy? En la chamba. Ya mejor. En el cargador de la... Ah, pensé que en general te quedaste sin balas. Bebé, ¿cuál cuánto mides? 1.58 metros. 1.58. Si cuando juego contigo solo juego una porque te sales... Oh. Ándale, porfi. ¿Eh? Vamos a cantar al pobre. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién sabe bailar salsa? Antes te puedo caer. ¿Quién sabe bailar salsa? ¿Para que te enseñe? ¿A mí? Así de chaparritas nos recomendó el médico antes de bien chiquita. ¿Tú cuánto mides? 2 metros. Eso. Qué bueno, me alegro mucho. La verdad, yo estuve más relajado del terror bien de mañana en la chamba. ¿Por qué? ¿Por qué justo mañana? ¿Te pintaste un poquitito? Sí, me puse de sombrita. Pero casi nada, se te ve bien. Sí, nada más como un bling bling. Vale, bebé, ¿cuándo irá a comer? Dos partidas más y ya. Sí, se podrá. Se podrá. Dos partidas más y ya vamos a comer. Sí. Ese emoji del culito es que va a entrar. Ah, sí, sí. ¡Mi mamá lo va a sacar! ¿A poco es mañana? ¡Hala! Yo pensé que era... Las chiquitas son bandidas. Mi mamá también es chiquita, ¿eh? Para que sepas, mi mamá también es chiquita. Eso significa que mi mamá también es bandida. Acá son las 10:45. Aquí son las 8:45. O sea, no está tan... No es tan tarde. Creo que me gusta este horario. O sea, porque acabamos como a las 9, 9 y 20, 9 y media. ¿Qué insinuaste, Memoy? ¿Han escuchado? Hay una canción ahorita muy popular. Ay, ¿cómo se llama esta niña? De TikTok. Es una güerita. Te dicen que su estilo de música es como muy... muy diferente. Ay, ¿cómo se llama? Es una abuelita. Ay, ¿cómo se llama? A mí no me gusta el horario de acá. A mí más o menos este horario. Mañana estará de locos. En Chile son las 11:45. Y es bien tarde, jefe. A ver, déjame ver cómo se llama. Ay. Ay, no, creo que no la guardé. Algo de Young, algo así, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sale mucho en TikTok aquí, la Kenini. Serían las 8:45, pero son las 9:45 casi 10. Aquí son 8:45. Todavía está, es un poco tempranillo. Ay, ¿cómo va? Está buena la canción, sí está buena, pero ¿cómo va? A ver, déjame ver si en música... Tendencias... Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Be careful, the poltergeist is active. Time for the mission. Get ready. No.
¿Quién sabe? Yo, ándale, justo, justo, justo. Ay, me voy. Bendito seas. Bendito seas, me voy. Justo. Ay, muy buena. Pero ¿cómo se llama la nueva canción que sacó? Creo que es esto. Hablando de claro, tengo problemas, que rápido me enculo de las nenas. ¿Esa es la canción? Mi arma tengo, güey. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Se me trabó el audio. Don't give up. Se me trabó el audio. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Hablando que Riri se llama, creo, no sé. Ay, ¿cómo me entendiste, bebo? No manches. Sigo impactada de que me entendiste justo lo que. Justo de lo que yo estaba hablando. ¿Ustedes sí escuchan? ¿Sí escuchan bien el juego? Es que yo lo escucho. O sea, lo escuchaba súper, súper atrasado. Ay, tiene la misma orden que yo tengo. Talas shori shori dori. Uy, no, 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 no. Oh, Julito. ¡Ay! Is almost ready. Otra, otra. Otra, otra. Me voy a ir con mi skin favorita. A chingar mi skin favorita. Buena skin. Buena skin, ¿no me voy? Ay, qué bueno. Es que a mí me sonaba como súper desfasado. ¡Hola, Kev! ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas? Taurino, ¿cómo se llama la taquería donde pides del Rappi? Bueno, esta es la buena. Esta es la buena porque es la skin que Memoy bendijo. El skin que me voy dijo que esta es la buena. Que si me viene una mano buri buri, papi, yo sé lo que lo quiere. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. ¡Ay! ¡Viste una pillita en el code! ¿Viste eso? ¡Ay! Le di mi Fennec, me dio su KRM. ¡Ay! ¡Qué bonito!
¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Un besote hasta San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Ay, me duele mi pancita. We can land here. We can land here. Ay, Spectre, amiguito. Donde sea que estés, ¿cómo están? Ay, qué muy bien. ¿Y tú, bonito? No me acuerdo. Ay, cómo no. Puedes checar en tu historial, Taurino. ¿Vale? ¿Tú conoces ubicas un lugar en Tijuana que se llama Hong Kong? Here we go. Solo ubico el Cocobongo que está en... ¿Dónde está el Cocobongo? En Cancún, creo. ¿En Tulum? No. Teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Engaging enemy. Enemy eliminated. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. The revive flight will arrive in 1 minute. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Ah! No! Este güey también viene de botcito. Ah! Tú puedes, culito. Tú puedes, tú puedes. Chip terminal is almost ready. Uy, buena, 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 buena. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Solo dejo su fragancia y me desespero. Si es que se la busqué porque hay otras que están pegadas. Ay, es que hay muchas pegadas. ¿El güero o los güeros? Cuando pasa un mensaje, mira cómo está mi Sharu. Ay, a ver. Ay, está acostadita arriba de ti. Está, ay, está dormido. Ven, porque quiero un perrito o un gatito. The airdrop is coming. Quiero un perrito, un gatito o algo. Luego si me siento solita. Ay, qué triste, si me siento solita en las mañanas. Pero bueno. The revive flight will arrive in 1 minute. Sé como una pistola. Está bien herido. Hola, Shadow. Bésame, bailame ahora, agarrando sudando su cuerpo de mora. Ella es campeona. Tóname sol y ahora, bésame, bailame ahora, agarrando sudando su cuerpo de mora. Ella es la campeona. Tóname sol y ahora, de pensar que yo contigo. Algo de ti para no olvidar.
Yo no me sé ni su nombre, pero la paso de... Hay gente, ¿eh? Tienen gente porque ya les explotaron el chopper. ¿Dónde hay gente? Sharon, ah, me fantasma la tóxica. Sharon, ah, chingada, yo cuando dije Sharon. We can land. ¿Yo dije here. Sharon? Ah, no, Shadow. En inglés, sombrita. Sí, la del el taurino, mira, míralo. Bésame, bailame ahora. Güey, si hay gente. The airdrop is coming. Ay, no. Teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Casi nada, ¿eh? O sea... Uy. Porque todo está bien looteado. ¿Qué se habrá ido? Se me bajó el azúcar. No, Taurina, todo bien, tranquilo. Hoy puedes estar tranquilo. Airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The revive flight will arrive in 1 minute. Güey, qué pedo la gente, toda la gente que había ahí. TikTok. Uy, no, qué miedo. Uy, yo sé que me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir mucho de llevarme la escopeta. ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Doñita. Chip terminal is almost ready. Your teammate is on the revive flight. The safe zone is collapsing. Yosh! Tachikoma, yumbi kanryou shiteimasu! Uy, qué miedo.
Sí, estoy en el aeropuerto. Yo me encuentro de maravilla. Ah, yo muy bien también, mi Dani. Bueno, aunque ya un poco cansadita. Me paré a las 5 de la mañana, entonces... Ya a estas horas ya ando así como... 5 de la mañana. Creo que mala idea. Me encanta esa blusa o lo que sea, se ve malo, ¿no? Pero... ¡Ay! ¡Gracias, Dani! Me la chulearon mucho hoy. Yo no sabía que se veía tan padre. Pero sí fueron bastantes halagos de la blusilla. Y dije, ay, bueno. Bueno, bueno. Ay, no, si estaba bien fea esta partida, ¿eh? Ay. Se parece, se ve para el color, se ve mejor a mí, pero ¿qué le hacemos? Pues te la puedo regalar, no creo que te quede, pero pues si de algo te sirve, te la regalo. Aunque sea de trapito, ya me voy, que si no me voy a temblar, no me levanto para ir a trabajar y me vayan a correr el Taurín. Me voy a correr el... ¡Ah! ¿El Taurín no es tu jefe? ¡No! Yo no me sabía eso. Ay, no, pero el Taurino no tendría corazón, ¿verdad, Taurino? ¿Verdad que tú nunca podrías hacer eso? Dile que no, Taurino, dile que no. No le vayas a decir que sí. No le vayas a decir que sí. Esto se le ve muy delgada. Muy. Muy. Airdrop incoming. The airdrop is coming. Ay, no. Sí. Ahí está, ¿ya ves? Your teammate has been killed. Te lo perdonaría, el Taurino te lo perdonaría. Diría, ay, no, estaba conmigo. ¿Y si te pediste los tacos del güero? Nada más le... Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The revived flight will arrive in 1 minute. Hace tiempo no decía eso. ¿Qué cosa? Ah, que me veo muy delgada, muy. Güey, todas las partidas están muy feas. Están muy feas las partidas. Hay un montón de gente. Muy feas las partidas, ¿eh? Están muy feas. Muy feas. GG. Sí, aquí los ando esperando en la oficina de pararme a mi casa. Ah, o sea, ¿ahorita estás en la oficina? ¿Cómo que en la oficina, Alex? Pero es bien tarde, ya son las 9, ¿no? Pues, ¿a qué hora sales a trabajar? Yo pensaría que ya saldrías a trabajar. ¿Qué quieres, bebé? Que tú eres mi... Listo. No, todavía no, Dani. No, todavía no. Ando aquí un ratito todavía. Entro a las 8:30. Ah, es que tu turno es nocturno, entonces. El turno es nocturno, entonces. ¿Escucho eso?
O sea, escucho eso. Esta es la buena, Valesita. Esta es la buena, Miss Mel. No sé qué nos está pasando, Miss Mel. Es que es mucha gente. Activenos. Uy, todo me saco con eso. No, que se largue. ¿Sabes? Tienes una carta de dónde me dice muchas bendiciones. Duro que los cachones. Gracias, Costeñito. De 8:30 a 5, pero el torneo me dejó unos pendientes. Ah, es de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. ¿Y qué haces a las 9:00 p.m? Bueno, está bien. Porque la quinta persona, el hijo. Pues es que es la de la suerte. Es la de la suerte. No ha salido una, Gigi. Una. Hola, Tomás Song. Aquí sigues. Oh. No quieres que esté aquí. Ya no quieres que esté aquí. Madre mía, madre mía, madre, madre, madre mía. Dog tags and help them return me down. Shot! Flight will arrive in 1 minute. Combinado. Uy, Linsana. Get some rest, soldier. No se ve que se hubiese aventado. Watch out. K-9 unit incoming. Engaging zombies. Cover me. Reloading. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Enemy vehicle is nearly done for. El botito se revela. Hola, Dark. ¿Cómo que el botito se revela? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, hola bebecillo. ¿Cómo me acabé todas mis balas? Airdrop is coming. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que...? ¿Alguien...? Hay que pensar en los niños. ¿Había uno por aquí? The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered.
Bueno, quién sabe. Perdón, la botita se revela, ahora sí. Pero yo no soy botita. Ya llevo 5 bajas. Va bien, va bien. Yo sí, podría ir mejor, pero... Pues es que no hay tanta... Si le sale del boss... ¡Ay! Pero si me sale la voz del Elmo. ¿Te rebelas? ¿Te rebelas contra Elmo? ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? Me encanta la voz del Elmo. No sé, hubieras querido que pensando que lo fuera. Gracias, Uri. Qué bello. Qué bonito. Hoy sí vienes insana. Bajita, pero insana. No, como que bajita. Ay, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bendito seas. Bueno, creo que nos podemos ir ya. Creo que ya es hora de irnos. Entonces, ¿qué tal tu lunes? Muy bien, Dani, muy productivo, no manches. Me paré a las 5 de la mañana y me ha durado un montón el día, un montón. No es mucho de arte, pero tú eres la mejor obra de arte en la tierra. Ay, Yuri, basta. ¡Basta! Sí es. No. Yo no soy bolsita, Jesús Omar. Quisieras, princeso. Te invité hace rato, no me aceptaste, nada más voy a decir. Ser humildad, nada más voy a decir. Ay, qué bellos que me dejaron estas balas. Que sí está cañón. Qué buenos piropos de internet. Bueno, bueno, los copios los pegué aquí. Podían no hacerlo. Qué madrugada. No manches, estuvo horrible. ¡Hola, mi man hermosa! Ay, gracias, mamita bella. Muchas gracias, preciosa. Llegué bien desmayugado a la school. Por... ¿Desmañanado al school? Airdrop has been delivered. Ay, ya voy, ya voy. Están muy allá ustedes. Me perdí. Si te enojas es por algo. Yo no soy botsita. Engaging the enemy. Skill chip ready for upgrade. Trap deployed. Enemy eliminated. Changing mag, cover me. The airdrop is coming. Trampas, eh? Enemy vehicle is nearly done for. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. Airdrop has been delivered. Trap deployed. Enemy vehicle is nearly done for. Tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The revive flight will arrive in 1 minute. Get the dog tags. The airdrop is coming. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Chip terminal is almost ready. Engaging enemies. Airdrop has been delivered.
enemy vehicle is nearly done for. Your teammate is on the revive line. Ojito, parece va de legota y está bien roto en los ojos. ¡Ali! ¿Cómo estás, Natita? Bienvenida, mi hermosita. ¿Cómo estás? ¿Alguien debe tener más placas? ¿Alguien debe tener más placas? Este güey. Ahí está. Uy, no, 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 no. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Con manos cualquiera, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mi Vane? ¿Qué pasó, hermosa? Perdón, es que andaba muy concentradilla yo. Uf. Estuvo cardíaco, o sea, no sé cómo llevo 10 kills. ¿En qué mundo? Empecé. ¿Cómo? Ahora empecé. Empecé, dice. Enemy vehicle is nearly done for. Nada más. Ángel de mi vida y de mi corazón, pero claro que sí, bebecito hermoso. ¿Cuál es tu ID? Ya me lo habías pasado. Engaging enemies. Enemy down. Enemy eliminated. Ya me lo habías pasado. Según yo te había agregado. Pero ya me mandaste el Azoli otra vez para agregarte. Para agregarte. Si no, ahí está todo. Ahí está el... ¡Ay! Pero sí, obviamente, Ángel, bebé. Obviamente. Para que me des carrito y me subas a tus historias. Otra vez dándole carrito a esa mesa. Reloading, cover me. Oh, ya no saqué arma. Trap deployed. The revive flight will arrive in 1 minute. Pues claro, caray, siempre, exacto, siempre. Solo decirles que no vamos a jugar con... ¡Ay, qué mentira! ¿Qué es? No me puedes jugar. Pero antes de ver fotos de los brazotes. Down to the last five teams. Chip terminal is almost ready. ¿Y andamos? Reloading. Yo vi a alguien. The safe zone is collapsing. The airdrop is coming. Ok, 14, faltan 10. Faltan 10. Por favor, dime que lo de tu historia no era asesina con crema. Obvio que era asesina con crema. Faltaba más. Dale, con la silla. Esperemos esta sea una GG. Y si es una GG con MVP. The last revive flight. Enemy spotted. ¿Qué gente? Engaging enemies. ¿A dónde le da? ¿Quién le da? Ya viene para jugar.
Ay, no, hombre, Torrico, ya me voy. Estoy, no, te dije que a las 9, ya son 9:22. ¿Dónde? Gracias. ¿A quién le falta? ¿Ismael se está poniendo? Creo que Ismael se está poniendo. Muy bien. Uy. Me siento súper malita. ¿Por qué, Vane? ¿Qué te duele, bebé? Es como solo juegas con tus... Ah, no. Me esperé un chingo. Ve qué hora es. Reloading. Deployed. Hola Jesús, pero no es la cruda para andar de borracha, es la cruda. Amerita ir al doctor, ¿vale? No hay que separarnos, hay que irnos juntitos porque luego nos raja. Entonces juntitos. Porque luego para andar separados es cuando nos rajan. The airdrop is coming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. No. Hazte para atrás, Julito, hazte para atrás. Get some rest, soldier. Trap deployed. Some rest, soldier. Only two teams left, getting close to victory. Get some rest, soldier. Reloading, cover me. Chip terminal is almost ready. Changing mag, cover me. Trap deployed. No way. The safe zone is collapsing. Les dije que esta era la buena.
te dije, o sea, no, qué ganas. Ay, no mames, me sentí toda caliente de la cara. De nada nuevo para venir a darte la güey. Ay, sí, los que llegaron en esta, los amo. Los amo, gracias. Por fin me quitas el edificio suficiente. Uy, estuvo re buena. Un bot siendo bot. Un bot siendo MVP. Te amo por 56. Ay, mi Abner, te amo mucho. Güey, qué manera de despedirnos. Qué cierre tan más trick. Ay, estuvo buenísima. Este quedaste por una GG. No, por no esperarme. Me mató con su mochila. ¿Qué le pasa? Me mató con la mochila. Ni siquiera me mató con arma ni con nada. Me mató con la vil mochila. Ay, pero bueno, bebitos, ahora sí, ay, voy a cenar, voy a cenar, me vas a dar el... Sí, voy a checar ahorita si te lo puedo pasar, antes de... ¡Ay! Ángel, ¿cuál es tu ID? Antes de que me vaya, ay, olvídalo, ya sé cuál es tu, el de la era, me lo bajé con la grana, eso, ya había derribado a varios... Me había derribado. Cuando está la nota. Listo. Ya te agregué, Ángel. Ya estás agregado. Por ahí debes aparecer. Espero. Ay, yo espero. Ay. Uy. Pásalo, Plox. Ya coordinamos el tiempo para estudiar. Nomás que vamos a tan tarde porque necesito. Sí. Sí, también. Me voy con mi orillita. No se escuchan las alertas, por cierto. Ay, perdón, es que ¿Quién sabe qué pongo con mi audio? Y a mirar una pro como la Rosy que se toma pa... Me vale. Pero ahora sí, bonitos, me despido. Les mando besitos, gracias por haberme acompañado. Estas 3 horas y media, fueron 3 horas, ajá. Estas 3 horas y media, muchas gracias por todo el apoyo. De verdad, se pasaron entre estrellas y donaciones directas al Pay. No manchen, muchísimas gracias. En serio. Que todo se les multiplique. De verdad que este mes es por una causa muy, muy específica, que es lo del diplomado. Y pues de verdad les agradezco infinito. Y pues nada, espero que tengan una excelente noche, que descansen, que cenen rico, que coman rico y que tengan un excelente martes mañana. Y nos vemos en el siguiente directito, ¿vale? Mis hermosos, mi van hermosa, que descansen bonitos, por favor descansen y coman. Por favor, coman también. Que luego los conozco la mayoría, ni me duerme ni me come. Entonces, ojito ahí. Descansen, hermosos, por favor. Nos vemos en el siguiente stream mañana. Que descansen, hermosos. Gracias por este stream tan bonito y tan largo. Y por la Gigi. ¡Woo! Las amo, bebitos. Quédense mucho. Besitos.